Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 63. Un programa que lo vamos a dedicar especialmente a Gamecube, consola que idolatro tanto yo como nuestro invitado especial, al que luego voy a dar paso. Pero antes voy a saludar al equipo médico habitual, es decir, Aureal. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Aquí disfrutando el fresquito, que ya tenía ganas de que hiciese frío. ¿Qué asco? ¿Lo dices en serio? Sí, sí, yo ya, ya sé que precisamente porque sé que tú eres patriado el calor tenía ganas de decirlo, insistir en eso. <laughs> Qué bien, tender amigos para esto. Lazarín. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Eh? Yo también adoro el frío, pero oye, cada uno es cada uno. Si <laughs> tenemos que hacerlo aquí en, en plan, todo el mundo juntos, estaríamos pegándonos ahí. Pon el aire, pon la calefacción. Pero, pero nada, Perfecto. ¿qué vamos a hacer. Bueno, la verdad es que me importa bastante poco. En fin, oye, vamos a, vamos a saludar a, a nuestro invitado especial, que es Don Alberto Pastor de 3D Juegos. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Iba a decir que yo soy Team Sergio con el tema del, del frío. O sea, yo quiero calor. Y me he acordado de la gente que está ahora en su casa encerrada porque hay tanta nieve que no pueden abrir la puerta. Estarán diciendo, sí, bienvenido, frío, ¿sabes? ¿Te está acordando de nosotros? Efectivamente, eso si es que no, que no. No piensan, ¿eh? En la, en la sociedad, esta gente. Si es que... Sí, la gente no, no sabe cuánto. O sea, <laughs> si llegamos a los 50 grados y el cambio climático o sea, se, se acentúa más todavía, mejor. Que se derritan los cristales, los, los ladrillos, las casas y Pero todo que hay eso. Gente, que hay gente que muere de golpe de calor. También, eh, en mi tierra, eh, sobre claro. todo. Que aquí claro, te da un es leñazo. Que, es que es muy fácil posicionarse ahora que hace frío. No, no, es que pues claro. calor, claro. Ahora que tiene yo... frío. Luego en verano dirás, no, yo soy del frío, seguro, seguro. Pero qué dices, sí. bueno, que sí, da igual. <laughs> eh, bebe, bebe tu monster ese mango o la mierda que sea ya está. Oye, vamos con la escaleta, ¿no? <laughs> Directamente. Vamos a allá. ver, vamos allá. Vamos a empezar con la gala de los premios Golden, los Golden Joystick Awards, que en un principio tenía caché. Pues ha caído totalmente el cartel, Se ha ido a la mierda con esta edición. Por cosas que luego comentaremos, al menos yo. Eh, aunque yo creo que Alberto Pastor tiene. Se ha quitado las gafas, pero yo creo que es un poco gafapastista. Yo creo que le molará. Lo defenderá. No. Me meteré con él posiblemente. A ver, no. A lo mejor te seguir... sorprendo, ¿eh? Hostia, gol en las gaunas. Ojalá, macho. Impresionante, eso sería tremendo. En fin, luego vamos a seguir con rumores, que no los hemos hacer, pero en este caso. Eh, como es Chrono Cross y me interesa mucho, pues nos vamos a meter con Chrono, con Chrono Cross. Y ya de paso, con el remake de Resident Evil 4, que nunca lo hemos comentado y está ahí de hace 200.000 años. Así como de nuevas entregas, Lazarín, de series como Infamous o Sly Cooper. Esta última yo creo que no le importa a demasiada gente, pero bueno, no le importa es lo nadie, que hay. No importa yo, yo creo que no le importa ni a ti que eres Sonyer, por eso lo decimos todo. Luego vamos a, a darnos cuantos palos porque me apetece directamente a Activision Blizzard. No a la compañía en sí, que bastante sufren los pobres empleados, como a Kotik y, y toda esa chusma, que además han desplomado las acciones en, en la bolsa. Yo di un salto de alegría tremendo y demás historias. Y luego vas a terminar el bloque de actualidad con gameplays de juegos como Bramble, The Mountain King, DNF Duel, Luto o Transient. ¿Y cuál va a ser el solomillo? Por pues lo que hemos anunciado hace un momento, homenaje a GameCube por los eh, 20 años que lleva con nosotros. Pero antes, y como siempre, Vamos con a qué estamos jugando, Don Lazarín, ¿a qué has estado dándole? Venga. A ver, está dándole, está voy, con a, tu, voy, tu voy mierda a ver el texto, Lazarina? porque es que tiene tiene un, un nombre tan asqueroso que, es que me cuesta hasta, a ver, eh, como sabéis estoy Ay, volviendo un jugador itinerante casi al 100%, bueno, he seguido, dándole, he seguido dándole a los Riders, pero no vamos a <laughs> ni a mencionarlo, es el único que juego en casa ahora mismo, en fin. Eh, pues he estado jugando, eh, he desempolvado la pesevita. bueno, realmente no la he porque la, la cojo de vez en cuando, es bastante ¿Sí? habitual. Y, y me dio por probar el Under Night Inverse X late Steam. Ese es que buenísimo. Es, <laughs> es buenísimo ese juego. Que es un juego de lucha de, de Arc System Works, Sí. que después de, de, de haberme enganchado como, como un loco a Guilty Gear Strive, ¿Sí? dije pues, pues a ver qué tal está esto para jugar en el metro. Y joder, está muy bien. Está muy bien Lo que pero está brutal O sea, está muy, claro. muy, muy, divertido Lo que pasa es, claro, Espera, para, para ¿Cuántas veces te lo dije hace ya tiempo? Y tú, no, tiene un nombre muy raro animal, ¿Sabes no cuál es el, ¿sabes? La cuestión es que No recuerdo si me lo has dicho Si es un problema <risa> <risa> Si yo te hago caso, lo que pasa es que no me acuerdo de los juegos. Pero poco. Eso es muy odioso, ¿eh? Es en plan, tú te pasas toda la vida recomendándole un juego y cuando lo juegas te lo recomiendan a ti como si te hubiera descubierto. Un juego que descubierto, vas a flipar. No, esto yo creo que lo hablamos, yo creo que cuando salió la última versión en Play 4 o algo así, que te dije, joder, he visto un tráiler y me ha molado mucho y dijiste, pruébalo porque está guay. Eso es verdad. Pero no sabía que había salido en Vita y la verdad es que está guay o sea técnicamente es un poco pufete pero se juega increíble el control pad de vita sigue siendo una maravilla y, y, uh -huh. y vamos me, me paso los viajes en metro aquí haciendo combos como un descosido la putada Muy pues bien. que ya no se puede jugar online no o sea, va a estar para ti habilitado la efectivamente Está Pero los para servidores hacer, van, hacer, van a servidores. estar ahí. ¿Vale, Chicos, vamos a seguir pagando servidores. Venga, Venga servidores espérate laza, que, que Lázaro se ha puesto a jugar. Abre el servidor otra vez. Venga, que juegue él y su prima la de Santurce. ¿Qué en fin, Pues eso, que, que luego hablaremos de, de lo último de Arc System sí. Works. Correcto. Pero es que esta gente no, o sea, ha hecho un sí. juego malo en su vida. Correcto. Eso sí, hora, eso sí no era de lucha. Es un poco, es un poco. O sea, lo hacen todo bien, pero algo malo tienen que tener y es ponerle nombres a sus juegos. O sea, son, ser, sí. son imbéciles. Correcto. O sea, es como. Bien, Insulto claro, por o sea, sí, muy bien. Como <laughs> Guilty Gear, Shared Revelator, Hard, Flurger, Manga. O sea, tío, ponle nombres normales. Mira, Street Fighter 2. Ya está. Punto. ¿Qué qué fácil. Yo estoy contigo. O sea, los que somos ¿verdad? cortos, sí, sí, es que mejor. O sea, como no corta Night... una palabra, te vale. Pero claro, o sea, ¿quieres llamar a tu juego Under Night Invert? Bien, pues llámalo uno dos, tres, luego Champion Edition si quieres, que eso está muy bonito, eso queda muy bien. Hombre, siempre. Capcom de vez en cuando con el Super Puzzle de Fighter, pollas grandes y tal. Sí, pero... De, de mí la... La... <laughs> Madre mía, era algo así, ¿no? Sí, pero... <laughs> tal cual. Pero, era la coña con pero, el del pero, racing. Pero claro, había... Que era, que era de coña ese, ese rollo. Pero esto uh -huh. es, o sea, esto es, es como, vamos a hacer un Under Night un, Inverse un, XLate st Déjate de, déjate ni le de leches. No lo, ojo, ni leyéndolo, ¿eh? Lázaro lo sacan ni, ni leyéndolo, macho. El, no, el no. nombre completo. Joder. Es que es una locura. Así que eso, muy bien los juegos, muy mal los títulos. Y ¿Sí? si alguien todavía tiene una vida por ahí, o le apetece probarlo en PlayStation 4, que también hay una entrega que no sé cómo se llama realmente, porque tiene un nombre parecido, <laughs> pero, pero algo cambia por ahí, alguna palabra, eh, que lo pruebe porque está guay. Si, si no tenéis el Strife, claro, que donde esté el Strife ahora mismo, pues que se quite todo. Así que a todo muy eso bien. he jugado, ¿qué te parece? Fenomenal. Bueno, alguna, alguna mierda más he probado, seguro. pero... Creía que ibas ¿cómo? a decir algo de, de Apple Arcade y, y no me ha No, que me no, que va. De hecho, el, el, el otro día hablé del, del reincarnation este del Nier, y no sí. lo he vuelto a arrancar, tío. <risa> <risa> Qué sorpresa. Dije, voy a jugarlo <laughs> para la semana que viene. No lo he puesto. He encontrado con el Under Night este y he dicho, vete por ahí el Nier, hombre. Así, muy que, bien, hombre. así que muy bien. Qué sorpresa. Sí, sí, muy ¿Qué bien. te parece? A ver si me sí. acabo un juego para el próximo programa. Tío. <laughs> o dos. Si son fin, o dos, efectivamente. Qué es tiempos fin. aquellos que tenías un montón de juegos. Te y acuerdas, de... ¿eh? Joder. Madre mía. Qué, qué, Lástima, qué tiempos tan felices, tío. Madre mía. Bueno, que sí. Aureal. <laughs> Dale, a está jugando. Estamos aquí teniendo un momento tierno y, ah, venga, venga, no me apago. Me da igual, correcto. Pero si está Madre bebiendo, mía. pero si se ha puesto a beber el monster este otra vez, el mango este, ¿qué asco. Sí, sí. En fin. ¿Has jugado algo o no? Sí, ¿no? Sí, sí, yo <laughs> es, No, es que tú si no te... has jugado algo, ¿qué? ¿Qué <laughs> si no, 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 pero si, es por ser educado, si no, de ahí paso a Alberto Sí, sí, y, ya es está, por... <laughs> Alberto, Alberto, que tiene cara de... de... Está ahí como, no sé si está a punto de, de, de desconectarse o ¿Te a la mierda. Problemas técnicos y, y desaparezco. Ojo, no le, des, no le des ideas, Lázaro, que queda Eso mucho que ¿eh? Acaba de empezar y fíjate cómo está el tema. Bueno, Aureal, dale, que te ha interrumpido Lázaro. Le Consigo. doy... <laughs> Cabrón. He estado, he estado dándole a varias cositas. He estado jugando un poco a Quake. Lo he recuperado. ¿Al uno? Al uno. Sí, la, la versión esta que sacaron hace poco para, para Xbox y PS4 y tal. Bien. Y a ver, que tampoco va a engañar a, a nadie. Es lo que tiene, su juego con un montón de años y bueno, sigue siendo muy divertido. Sí. Pero tampoco reinventa la rueda. Es perfecto para una partidilla rápida de... Par de minutos y lo pruebas, pruebas Hostia, la nueva sí, sí, que es rápida, ¿eh? Sí, sí, va, va, yo no sé a cuántos frames, creo que va a 240 frames por lo, Con la carga gráfica que tiene, tampoco tampoco es problema. Y nada, pruebas la expansión nueva, que está, está bastante maja, y nada, ya a disfrutar de él y de la música de Trenrenren, ¿no? que, que es magnífica. Bien, ¿puedes intervenir ya? Ya no te interrumpo, ¿no? No, no, venga, por favor. Me he vuelto un ser muy educado. Eh, voy a hacer ronda. Tela, marinera. Doom, Doom o Quake, aureal. ¿Tú eres de Doom o de Quake? De Doom, de Doom, sí, sí. Qué asco. Tú, Lazarín, es por dos pistas. De Quake. De Bien. Quake, Quake Ahí, y especialmente de Quake 3, Arena. Eh, esa era mi segunda pregunta, pero bueno, como eres <laughs> así no, de tonto, ¿tú te has adelantado. Entonces, rebobinamos. Ya, ya, chico. Alberto. De Doom y Quake. Si fuera una pregunta por Quake 2, o sea, te habría dicho es Quake 2. verdad. Nada, que es de tres de juegos, que es políticamente correcto. Entonces, no, no, como... pero a mí me gusta, ¡Dum! Más, ¡Dum! Me gusta más Doom. <laughs> Doom como la más, sí. Vale, claro. o sea, que empate. Empato con Lázaro. Uf. O sea, empate y vale medio que... no ganan ellos, pues que no ganan, Fortum. <laughs> Cabrón. ¿Y cuek Qu favorito? ¿Eh, ¿Aureal? Pues creo que el 2 Tú ya has contestado, Lazarín, pero repite: Tres venga, Arena. Todo. Quake 3 ¿Ve? Arena, que le di en, en, en los ciber En los en ciber. Su día le di será será buena. ¿Qué, qué dato tan interesante. ¿Alberto? Venga, <laughs> el Quake 2. Me ha sorprendido lo del 3 porque realmente en su época causó bastante. Sí, pero. Polémica, bueno, es que es... ¿no? Se sí, le basura a el... la zarina y claro. como le basura a la lazarina, pues le mola. No, no, pero que, a ver, el juego es la hostia, es súper frenético, es una sí, locura de bueno, diseño. Eh, dejó ahí atrás el modo historia y tal, se concentró sí, sí. En, el, en el torneo sí. ese que se inventaron. Multijugador. Horrible. Y está, es horrible, está ¿sí? Guay. sí, bueno, déjale. Te acostumbrarás. En 10 minutos ya, ya no te llamará la atención. Correcto. Pues el mío. Gol en la cauna, sobre todo para Ureal, es el Quake 64. Y ya está, es por, porque me apetecía decirlo. ¿Qué sacan, a ti te sacan una, una mierda seca en Nintendo 64 y te queda de. Madre, ¿Qué? Madre no. mía. Correcto, ¿qué te parece, a El Quake de la... Engage, en mi hábito. <risa> <risa> Joder. En fin, Madre mía. El 64 era, era buenísimo. Pero bueno, sigue, sigue, no voy sí, sí, a tener, seguro. <laughs> a ver, ¿qué más? Después pues, de Quake. También he estado con Hades. Y me ha acordado, acordado mucho de, de vosotros porque tenéis mucha razón. A ver, es un pues roll ¿eh? pues Es un roll <laughs> muy muy bueno, pero no es nada, no nada que hayamos, no hayamos visto en The Cells o juegos similares. Uh -huh. Está muy bien hecho, está muy bien todo lo que es la ambientación, el doblaje, la música me ha gustado mucho, pero... Yo no veo ahí la revolución que muchos refieren, sí. ni el juego del año, ni el Gotti, ni. Correcto. Gracias Aureal, tío. Está muy bien y me da mucho rato de diversión, pero no sé, porque sí, yo, me ha cambiado la jugado vida jugado a jugar a él. A... He, ya lo dije la otra vez, yo he jugado a, a Rock Lights, no sé, que me han parecido más divertidos y que. Eh, y que salieron mucho antes, pero mucho antes, años uh -huh. antes que este. Sí, no y que incluso con eso pues, se, puede, que se puede haber distintas opiniones de pues me parece el mejor de los últimos que han sacado o es peor uh -huh. que a los anteriores. Ahí sí que se puede divergir, pero ya ponerlo de goti absoluto... Sí, no sí se convierte cosa. en goti y además eh, por sus mecánicas... Que, que es algo como y, sí. como si nadie hubiera hecho un Rock Light -like hasta ahora es como sí. pero bueno yo lo yo reitero lo que dije o sea a mí este juego me parece que es buenísimo sí pero no sí. inventa nada o sea todo lo que todo lo que propone está realmente bien me parece un juego incluso sobresaliente teniendo mm. en cuenta que a mí los Rock -likes ya sabes lo que pienso de ellos ¿Eh? que asco me dan ahora mismo pero está muy bien ahora de ahí a Goti pues estamos en lo de siempre. El tema de gafapastismo y demás está de moda. Como es un juego que mola, que está muy bien, mm -hmm. tal y cual, y, sí. y es muy de gamer, es decir, si a mí me gusta mucho, molo mucho, porque es así, pues entonces es Goti y es lo que hay. Don Alberto Pastor, con este panorama, ¿qué piensas de. Te voy a dar la, a clave, la, clave, la clave vital. ¿eh? Ahora Universal. cojo, me pongo, me pongo las gafas aquí. Ahí, ahí. Ya verás. Ahí estamos. <laughs> Nada, a ver, yo en el tema Goti es que la elección de Gotti es. Muy peculiar y en el mismo momento en el que Alex no está nominado a Gotti en, el, en ese año es como, es absurdo ya todo. Pero vamos, como uh -huh. juego me parece chulísimo porque tiene un diseño artístico increíble, como uh -huh. todo lo que ha hecho este estudio. Correcto. Me parece que la historia está muy bien enlazada, como el bucle está, el bucle no se vuelve tedioso, porque a lo mejor The Binding of Isaac tiene una acción muy chula, pero el bucle a lo mejor se te hace, no se hace pesado porque al final el juego es tan sí, loco sí, que se reinventa mucho. Pero, hace pesado. pero es súper bonito Por lo menos sí bueno <laughs> Pero en este caso Yo creo que juego. es un juego sobresaliente O sea, mm -hmm. tiene una acción divertida No es innovador, no sé Yo no lo pondría como goti habiendo otros candidatos Pero mm -hmm. entiendo que tenga Muchas alabanzas, también es verdad que hay mucha gente Que habrá descubierto los roguelike con nada Correcto, pues. sí, eso, eso. Esa es otra. Para, Esto siempre bueno. marca también Ya me quito Correcto. la capa ¿eh? <laughs> Déjatela cerca, que dentro sí, sí, de un rato... sí. Pero vamos, dentro de nada te va a tocar ponerte <laughs> las otra vez casi seguro. Muy bien. A ver, odiar, prosigo. Que, que, antes de, de seguir, tengo ¿Sí? que. Sí, hay que Hay, que, hay que alabar eh, lo, que, lo, que ha dicho, lo que ha dicho Sergio sobre la cosa de moda y no sé qué. Uh -huh. O sea, ha, sido, ha dado la clave de, de, de muchos juegos que de repente se convierten en la sí. sensación. Como mola jugar a esto, esto es muy bonito, mira que Y que no se te ocurra llevar la contraria a la masa. Pues luego eso lo empalmo con el tema gurús. Sí. O sea, tú cuando, si eres También. un gurú, tienes que recomendar según qué juegos. O sea, cuanto más difíciles mejor. Cuanto más oscuros mejor, más desconocido es mejor y más independientes es mejor. Eso, Esa es la norma lo que último. tienes que seguir. Y ya está. Si eso es lo único que tienes que saber. Es Lázaro, un poco... nota? Sí, es el... <risa> <risa> nota mental. Dentro de 25 segundos se me ha olvidado. <laughs> eh... Es un poco lo, de, lo que siempre se ha dicho de lo de la música, ¿no? De, bueno, estos no los vendidos. Yo los veía cuando tocaban en un barretto sí. para 20 personas. Pues igual. Es Exacto. Sí, sí. Vamos, como tu grupo, más o menos es parecido. Parecido. Te <laughs> <laughs> las pones a huevo. En fin, Con ahora prosigue. Que no te hemos interrumpido todavía. La verdad es que te has suerte. Cada vez que hice un juego la hacéis ahí. Vamos bueno, pero la, la... esta le estamos dejando de terminar las frases. Es el Es un avance importante, ¿eh? <laughs> Pues con algo me voy con algo un poquito sorprendente para mí. Para Adiós. Adiós. Forza Horizon 5. Vamos ya. Hostia. Sí. Pero sí. Tú, eh, ¿en qué consola? Perdona. En One X. ¿Te no, la has no, robado? ¿Eh? Pues ¿Eh? lo tenías, lo no no One X no Series X. Estás ah socio. vale vale. <risa> <risa> El afán de, interrum de interrumpir ahí sí, sí, es que no, le, le no puede eh, es que le da igual. <laughs> no. Pero es que precisamente, incluso, yo no sé cómo, cómo lo habrán hecho, cómo lo han implementado, no tengo ni idea de cómo se moverá en una WAN normal, pero se ve de pelotas. Es increíble uh -huh. el, el despliegue visual de, de este juego, el testeo que habrán hecho, eh, las técnicas de compresión que habrán usado. A ver, luego tiene, tiene sus truquitos, es decir, tiene uh -huh. unos tiempos de carga que, que te mueres hasta para abrir la pausa. Eh, tienes un poquito de, pop, de, de popping, de uh -huh. fading y tiene algunas trampitas, pero aún así es una, una resolución absurda. No sé si será por checkerboard o cómo lo hará, pero yo no recuerdo de la One X un juego que alcance esto, este despliegue visual. Uh -huh. Y fíjate que la estructura no se, no se aleja mucho la del, de la cuarta entrega, ¿Sí? la entrega previa. Pero me ha enganchado cosa mala. Yo no sé si es que me ha entrado por los ojos o algo así, pero le he estado dando bastante y lo disfruta mucho. Yo creo que tiene que ver con uno de tus periodos cuchariles, pero no sé, sí. Esa es mi, posiblemente. Esa es mi sí, 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 sí. Ya, como, como además este tiene un endgame que es Eterno, de coche, de, de, de bloquear mierdas, de ruletas, de tal, pues ahí ya me ahí. ha puesto otra vez la vena a sí, Y está. <laughs> Muy bien. Yo es que este no lo he visto en, en, en One X. Pero vamos, vi el, el anterior y me parecía una cosa impresionante. Sí, y tal cual lo sí. digo. Entonces, si este es un poco mejor todavía o igual, pues me parecía increíble. Yo lo he dicho hace mucho tiempo. O sea, me parece, desde el punto de vista técnico, yo sé que se ha pasado este juego. Vamos, los de Playground e incluso Tanten han pasado a a polyphony por la piedra desde el punto de vista técnico de hace mucho tiempo y sí. encima son más rápidos y bastante más eficientes porque también Totalmente. el Kazunori Telita te eh, hasta que saca un juego eh. <laughs> es que se pasea mía! por todo el mundo haciendo fotos y probando sí, pero... coches Sí sí su... Sí porque <laughs> el 4 el no se debe, no creo que haga un par de años o así como mucho ¿No? Sí, es que sí era bianual bien, bien en este caso lo cambiaron, sí, yo creo que claro. era algo así. La sorpresa sí, sí, ha sí. sido porque el 4 saliendo en 2019 y, de, y cuando uh -huh. se esperaba el Forza Motorsport 7 o 8, es. no me acuerdo cuál es ahora, eh, de repente te sacan este y es, pero ¿qué hace esta gente? Que están con Fable también, ¿eh? O sea, es increíble. En teoría. Están con Fable, acaban, sí, sí, acaban de empezar, yo creo. <laughs> Eso después de lanzar Lle esto. Llevaban tiempo contratando gente, o sea, que Fable, imagino que aún le quedarán dos añitos, pero que sí. lo que es la estructura del mundo, y yo creo que usarán la estructura de mundo abierto, en plan, mira, está la tecnología, mundo abierto, ahora lo llenamos de muñecos, hacer aventuritas. Sí. Y sí, a a ver, lo que lo que yo siempre pongo en duda es ¿Cómo se va a ver este mundo andando andando y sí. moviéndote por ahí que, en lugar de a 190 kilómetros hora? Sí, si pero a el 190 forza... km hora es bonito y tal, pero lo mismo vas andando y se le ven las costuras. Ya al 5 a cinco uno podía darle caña, pero en el 4 te estrellabas, por ejemplo, o parabas simplemente en cualquier calle de Edimburgo y es que flipabas porque se veía hasta el interior de las casas, que es en plan es que, está, es que no, están enfermos. Claro. A nivel sí, de detalle es mí... increíble. A mí me parece increíble. Yo creo que qué se guay, verá incluso guay. mejor todavía, porque. Otra cosa no, pero claro, el, el paso de imágenes no tiene nada que ver. O sea, se lo, lo moverán con, con un dedo, lógicamente. Pero bueno, claro. a ver, prosigue Aureal. Ha jugado no, bastante. No, eh. y lo que lo que decía Sergio, que yo me paraba a pensar cosas similares en, en play y, y de coña. Es un a nivel técnico, por lo menos, es una burrada absoluta. Uh -huh. Así. O sea, sí. que, Además va súper suelto, o sea, las. Sí, entiendo... Yo es que va súper suelto esto. Yo creo que yo creo que ya lo hablamos, pero por o sea. Eh, ¿Por qué fulminaron a, a la gente de Drive Club y eliminaron claro. Drive Club y se vayan a patinazo patinazo... Claro, increíble, tío. sí, sí. Es o sea, que yo... ese juego ahora que lo dices será acojonante era de Pero nada. es que yo he, visto, yo he visto escenas, o sea, he visto vídeos en YouTube del juego funcionando en una Play 5 uh -huh. y, y dices, pero esto, ¿esto qué es? Y tiene, tiene 800.000 años, es de 2017, yo creo. Sí, sí. Y, se, y se ve eso, tío. Es sí. espectacular. Podrían haber hecho su fuerza tío. ¿Y que qué fíjese? hicieron? Mandar a la mierda al estudio y <laughs> cargarse el juego, tío. Fuera, correcto, sí. Les y servidores. A... Yo tengo una ah, sensación sí, la... similar con otro juego que he estado dándole. Esperaos, ahora, ahora lo diré. A ver, prosigue, Aureal. Ah, espera, espera, que iba a decir algo Alberto. No, no, que, que iba a decir que todas las compañías tienen ese momento de delirio. Por ejemplo, Xbox tuvo el delirio de cargarse Ensemble Studios. Plan, uh -huh. Has hecho Halo Wars, funciona. Es un juego de estrategia guay, muy chulo, que funciona en consola. Pues sí, cierro de estudio. <laughs> y esto es igual, haces <laughs> un juego de, de coches que seguramente no venda tanto como otros, pero joder, al final es catálogo. Y, y yo creo que el Sony se arrepiente mucho ahora de, de no contar. Ahora que está otra vez comprando, igual que Microsoft ha comprado, uh -huh. yo creo que ellos se arrepienten en plan: joder, tengo un simulador potente, pero me falta un arcade que esté sí, a la altura de la claro. competencia. Sí, pero yo incluso voy más allá. Es que es. Es lo de siempre, en ese caso era un juego de coches, pero le podrías haber dado la oportunidad de haber hecho otra cosa, un, de naves, un título que sea, sí. Sí, un título de otro estilo, más comercial si quieres, más, más, más vendible, pero le mandaron a la mierda, vamos. Y aún así, no sé. era, era uno de los de los un poco de, lo, de, de los buques insignia para el tema de las PlayStation VR. Que yo sí. jugué con un volante y con las gafas y me, casi me vuelvo loco. O sea que yo era era un espectáculo. O sea, yo flipé uh -huh. en colores. Pero nada, a la, a la calle todo el mundo. Sí, a su Muy casa. bien. Palmadita Correcto. ahí. Vea muy sí. bien ahí. ahí Buena. <laughs> Chimpul. Muy bien. Sí, también a la próxima semana. Sí. En fin. Ahora sí, prosigue. Sí, ya es que te he dicho, te he dado paso 20 veces, pero bueno, tiene ni puto sí, caso. Sí, no la <laughs> sí, final es culpa tuya, Real, tío. Claro, sí, sí. Pues no. <laughs> ya termino con Dark Side de estos. El 2. No, el 2. El 2 que lo tenía. Yo, yo es que he jugado la, la saga de una forma un poco absurda. <laughs> y lo estoy disfrutando mucho. A pesar uh -huh. de que le veo una, unas cuantas pegas, eh, tiene mucho relleno. No ¿Sí? tiene la coherencia del primero, que, que iba mucho más encarrilado y, y tenía una progresión tanto jugable como a nivel argumental. Esta es un poco. Vete a tal sitio, tienes que hacer tal cosa, y hasta que la sí. historia avanza, pasan, yo que sé, tres horas. Sí. En ese sentido, no, no está muy bien, no está muy bien hilvanado y, y la música, que es una de las cosas que siempre me ha gustado más de esta saga, la música aquí es totalmente desacertada. Es decir, te pone a un tío que parece Glenn Danzig, que las pintas de, de muerte y le pone una música bucólica tipo celda sí. señor de los anillos que dice, es bueno. que yo creo que el, el problema que tuvo este juego fue precisamente ese o sea, sí. a, mí me, a mí el primero me entusiasmó me gustó sí, mucho y a mí, sí. además tenía mucha personalidad los, no, ahí, los cuatro que ahí. le jugamos tenía mucha personalidad y en este caso yo creo que se miraron demasiado en un espejo un poco incorrecto sí. y lo, yo creo que lo quisieron engordar de manera totalmente errónea. Y lo que sí. hicieron, y lo que hicieron también un poquito edulcorar, y quedaba un poco como el culo. Y aún así me pareció muy buen juego. Peor que el sí. primero, pero me pareció bastante potable, la verdad. Se le subió sí. la cabeza lo de, lo de es como el Zelda, ¿no? Y lo hicieron un poquito más. Ahí, más sí, ahí, ahí, blandito, ¿no? Sí, 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 en mi opinión, sí. Claramente. Y ahí lo que dice, Sergio, lo edulcoraron, uno de los aspectos clave de esta saga, que es un, una saga. Adjetivos heavy metal, es decir, sí. son macarras, son unos tíos brutales y la historia no, es lo que pide también un poco de, de brutalidad. Sí. Pero vamos, que yo esta saga me chifla, me chifla el lore, mm -hmm. me encanta la premisa y los diseños me vuelven loco. Así que, y aprovecho para recomendar Dark Side de Genesis. Me... También. Eh, que yo iba un poquito con recelo, en plan Este es uno menor, isométrico, no sé qué, y es otro jugar raro. Todos sí. pensamos lo mismo sí. y cuando lo juegas dices, Dios mío. Sí, sí, es una sí. maravilla. Y Se tiene una música increíble. Acabo. Yo tengo que probarlo entonces. Sí, sí bueno, no le vas a probar cuando tengas tiempo. Henry. No sé para qué coño dices nada, si no vas a probarlo lo sabemos. ¿Cómo, cómo que, que no? ¿Cómo que no? A que lo pruebo y la semana que viene te. Lo Ahora cuento. mismo, venga. Ahora, sí tú. Ahora tú. mismo, que te den por saco, voy a jugar. Situ, en <laughs> fin. Bueno, te ha cundido, ¿eh, Aureal? Sí. No está mal, macho. Está los no papeles ahí, tío. Sí, ya sí, que no te hemos interrumpido, que si no estarías hablando hasta mañana. En fin, a ver. A Alberto, ¿a qué has estado dándole últimamente? Ojo, bueno, como... últimamente no me empieces a dar la brasa, porque, claro, como. No, no, no estás la mil... Sí, sí, más o menos. Te interrumpe echando hostias, ¿eh? Sí, no sí. Nada, Inscripción, que si no lo habéis probado, pues probarlo y no digo más porque cuanto menos sepa mejor y al que le estoy dando mucha caña ahora es al Halo Master Chief Collection porque Dios. por prepararme por el, por el iba a decir el 8 por el 8 de diciembre que sale Halo Infinite Mira, y tienes, has tenido bastante tiempo ¿eh? no no a ver que, que yo he jugado a yo he jugado al Halo desde el primer día o sea ya pero lo que quiero decir que, que te han dejado un año de prórroga tío, para bueno, ah bueno sí bueno pero era una deuda pendiente ¿eh? porque no había jugado hasta ahora la Anniversary Edition ni de, ni del 1 ni del 2 y es increíble lo bien que se ven y me ha sorprendido también lo bien que han envejecido tanto el 1 el uno tenía ese diseño de niveles mucho más repetitivo porque al final es normal o sea de ser un juego de estrategia lo transformamos en un shooter uh -huh. se hizo a toda prisa y sale lo que sale que es un juego con niveles que se repiten en, en versión espejo pero sigue teniendo una acción increíble o sea, la historia me, ha, me sorprendió porque no me acordaba de ciertos detalles. El 2, la admisión del principio es increíble. Lo del Scarab en, en la ciudad de Nueva Mombasa es brutal. O sea, como un juego de hace 18 o 17 años puede tener esa capacidad de épica, ¿no? Y ahora estoy con el 3 y ya, pues, pues, más de lo mismo. O sea, es que no me acordaba la cantidad de enemigos que te pone en pantalla. Que la, me acuerdo que en esa época la gente decía, va, ah, que no, ya no es un portento gráfico. Pero es que, aparte de que se ve bien, es la cantidad de enemigos, que a lo mejor te planta 30 enemigos por todo un mapa gigante. Y claro, eso es algo que no se valoraba porque era la época de ¿no? las texturas, los modelados. Y no se tienen mm -hmm. en cuenta otro, otros detalles que Halo es increíble. Y luego sí. que Bungie, el gameplay que tiene, el diseño sí. de niveles, para mí es increíble. Y no sé si esto me va a perjudicar porque tengo mucho a miedo con, con el nuevo. Porque a mí el concepto de mundo abierto. Será, debe ser el único. <laughs> El concepto de mundo abierto, por un lado me gusta, pero lo que tengo miedo es que pierda esta clase de misiones tan épicas, ¿no? Porque al final Halo es pues claro que, que se va, pues es que es muy a difícil, pero no lugar. por nada, pero porque es muy difícil. Tú por no puedes estructura. mantener un, un ritmo, claro, por estructura, incluso claro. desde el punto de vista argumental, que esa es otra, que tampoco habla mucho el argumento de, bueno, de algo lo, natural, que, lo que es complicado. estructura. O sea, lo estructuran de una forma que, que mete pequeñas misiones sí. un poco libres, tipo de y luego un, una misión tocha que te haga avanzar en la aventura y sea un poco la épica. Mi compañero no, Mario tienes... dice que tiene misiones muy de halo. O sea, que eso me da tranquilidad. Y, muy bien. y joder, que tengo ganas de halo. Es que, joder, yo crecí, todavía me acuerdo de ese día en el que estrené la Xbox, primer día que salió en España, puse el halo y flipaba, o sea, con los gráficos era increíble. Ese y el Project mm -hmm. Gotham, o sea, que era el combo perfecto. cuidado claro Y ahora yo jugaba al Anniversary Edition y yo pensaba, hostia, qué mal se ve. O sea, porque tienes la opción esta de le das al back y te pone los gráficos originales. Ah, qué guay. Eso no yo. Instantáneamente, entonces, claro, el trabajo que han hecho de remasterización es brutal porque tiene unos gráficos más del estilo del 3 que, de, que del 1. O sea, es que es jugar al 3 pero con las misiones del 1. Guay, y eso me ha flipado, me ha flipado muchísimo. Así que. Bien, hombre, bien. Jalo. Esto está todo en Game Pass, ¿verdad? Sí, claro, porque como es de Xbox. Guay, guay. Sí, pero vamos, que están todas las entregas. O sea, está la Anniversary Edition, está ODST, sí, sí. está todo. Exacto. ¿no? Guay, guay. La del el 2, por ejemplo, al que estoy viendo ahora el vídeo que hay de fondo. Uh -huh. Yo, claro, cuando empecé, digo, estas cinemáticas en la época no existían, porque también se ven de la hostia de bien. Y es que le metieron en esta remasterización cinemáticas. O sea, cambian uh -huh. las que había por unas cinemáticas ultra top. Y, y es en plan. Aquí, aquí sí que ha hecho 343 Industries un, un gran trabajo. Con el 5, sé que es una, una, es una entrega, ya sabes que yo soy muy, muy formal, es una, entrega, <laughs> es una entrega más polémica, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustó, pero no me gustó tanto, por ejemplo, como pues, toda la etapa de Bungie que me parece colosal a todos los niveles. Es que había es años que... lo, yo te lo, yo... Te traduzco lo que quieres decir. Había años luz entre unas entregas y otras. Sí, Correcto. o sea, el 4 está bien, pero no me gustó mucho. El 5 está muy bien, pero no termina de nunca alcanzar esa épica. Por ejemplo, en el multi, todo el mundo ahora está flipando con el nuevo. Uh -huh. Mi compañero Mario, que es de, de los que yo llevo años que ya no le doy al multi porque me falta tiempo, sí. pero todo el mundo está flipando porque han hecho un trabajo increíble. Entonces, yo quiero que, que tener esa sensación también con la campaña. Y ya os digo, estoy optimista, pero siempre pasa, ¿no? Cuando esperas algo demasiado y tantos años. El miedo no desaparece, como cuando te va a salir el Metal 5, el Metal Gear 5. ¿Tienes miedo? En plan, que no la cague Kojima. Pues, cuidado, lógico. <laughs> Hostia, cuidado. Estás sacando un tema ahí polémico, ¿eh? El Metal 5, joder, macho. Ya, que, ya, eh, pues que, que no la cague Kojima. Eso ya, yo ya no tengo, no tengo ninguna esperanza de que lo haga bien fue sí, muy negativo, hostio. el Metal Gear 5 a nivel jugable es la hostia también es Sí, sí, bueno. sí, no, no, sí, lo que pasa es que el final pues es lo que tenía se, eh, Pero ahí eh, se nota, incluso el... el... en... Pues, en... la estructura de las misiones se nota que hubo problemas en el desarrollo es ¿En plan con ¿En ¿en serio? ¿Lo, ¿Lo notaste? O sea, ya, es sí. que, claro, <laughs> que quiere decir? Salta a la vista que seguramente si Joder. hubiera acabado el juego como, como estaba mandado Pues la sensación general no habría sido de tanta decepción porque al final la decepción es por la historia y por esas misiones repetidas de ahora la, la haces otra vez más difícil. Pero como juego de sigilo, dime un juego de sigilo ahora mismo sí, sí. que esté al nivel. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, para mí ese juego cuando ejecutaba era increíblemente bueno, sí. pero buenísimo. Lo que pasa es que cuando llegas a África y dices, coño, si es que solo hay una, parece que solo hay una mansión en África. Ya está las sí. pelotas de estar en la mansión esta, o sea, todo sí. el rato, una y otra vez, de verdad. Pero bueno, eso sí, luego 10 es por todas partes se lleva el juego, eh. Cuidado, que esa es otra de las cosas Ahí para, poner un, para ponerle puntuación a un juego de Kojima hay que ponerse las gafas, tío. Sí, eso es sí. correcto. <laughs> es lo que hay. Pero bueno, a ver, prosigue, que no que nos debíamos, no. Alberto. No, no, ya está, ya está. Voy, tengo ya. poco tiempo y... Juego lo que puedo sí, Y jalo son horas, ¿eh? Me pasa el 1, el 2 Y estoy con el 3, o sea Ah, vale creo que o Hostia, que, que presión No mete tiempo Que se tiene que pirar tío. No, no, no <laughs> sí. Aquí ya he tío. venido Con la tienda de campaña ¿Sabes? En plan me queda No, no, aquí. hoy hoy, <laughs> hoy creo que vas a ir A un programa Vas a llegar a un programa Más o menos decente O sea, de dos en horas Uno live, tiempo. ¿no? Sí, no de tres horas y pico. Sí, pero ¿por qué? Porque queremos ver el Madrid después el programa. <laughs> Así qué digo, padre. ahora que no, me, que no soy del Barça, ya me chapáis a mí, ¿no? Nada, no, no pasa nada este año. Nada. Este año del Barça... Soma de azúcar. Pu puede, ser, puede ser, puede ser. El Barça no pasa nada este año. Nada, llevo, llevo bastantes años desenganchado para mi salud mental. Llevo años de, de estar atento con el fútbol, con el LL, sí, y con el buena. Barça. Y... Como castellano, Álvaro, igual. Bueno, ¿eh? Mira, ya está. Mira, sí, sí, mira este, control. Sí. Está ahí ya... Pero eso lo no, hace con. No sí, sí, control de fútbol, lo justo en ese. Bueno, da igual. ¿Para ¿Qué, <laughs> qué vamos a, a meternos con control? Dinos a ah, qué jugado, tú va. Voy. A ver, lo que ha dicho antes, Aureal, con, con lo del. No, sido Bueno, tú o Alberto, uno de los dos. Que el, con la del Forza, que joder, parece mentira. Eh, juego que parece que no pasan los años por él, tal y cual, no sé qué. Pues a mí a lo mismo con. El F0 GX, que como era especial de GameCube, wow. está jugando ahí bastante y lo menciono porque no está en mi lista, si no lo mencionaría, me lo guardaría mira, para luego. Lo había cogido onda. yo para, para decirlo en mi lista. Muy bien, yo lo tengo por ahí. Eh, pues no hablo mucho porque luego hablaré más de él, pero es una cosa exageradísima. O sea, de hecho, yo creo que es de los mejores juegos que ha hecho Sega nunca, jamás. Y es ojo, que estoy hablando de Sega y me parece. Es el oh, eco de Dolphin, tío. Qué asco, qué asco de juego, eh. Y mira que sacaron el Mega Drive 200.000. Dios qué mío, asco. sí, qué asco. Y eso que el, el juego, por cierto, ¿a ti no te parece imposible, Alberto? ¿El juego este? ¿Es imposible ganar una carrera? No, no sé cómo jugaba y me lo pasé en su día, con 16 años tenía, porque ahora me pongo... Claro, cuando jugabas bien. Claro, ahora es como, <laughs> no. me he vuelto súper cateto, es imposible, es que es súper frenético. Correcto, sí, a mí me ha pasado lo mismo, me da cuenta de que soy muy malo, pero me parece una burrada técnica. O sea, este, mismo, este, este juego tal cual está, con resolución actualizada. Se, veía de una, vamos, sí. se ve, se ve de escándalo. Pero es que es una cosa impresionante, además a la velocidad que va real, por así decirlo, sin hacer prácticamente trampas, con 200.000 naves en pantalla y tal y cual, bueno, o sea, me parece un. Me parece un, un jaleo. Me parecía algo increíble. Más cosas de GameCube y ya lo dejo. Luigi's Mansion. Le voy a mencionar porque me parece que es un juego que fue en su día muy maltratado. Como no era un Mario, era un juego corto y demás, pero a mí me sigue pareciendo que la propuesta en su día era bastante original dentro de un orden, porque era incluso un juego difícilmente catalogable, porque evidentemente no era un juego de plataformas, pero tampoco era una aventura al uso, había puzzles, pero tampoco demasiados, o sea, era muy raro, y aparte del punto de vista técnico-estético, a ver, sin explotar GameCube como otros títulos que luego hablaremos y demás, a mí me parece que era un juego realmente meritorio, o sea, con unos efectos, una iluminación realmente fantástica, y le dieron palos para mí de manera injustificada. Pero bueno, como luego vamos a hablar de Gamecube, le daremos más. Luego, en lo actual, eso es lo retro. En lo actual, eh, voy a ser más breve de lo normal. ¿Por qué? Porque está jugando a dos títulos que no puede decir por tema de desembarco. Y lo único que puede decir es que está jugando al Surviving the Aftermath por trabajo, que es un city builder con gestión de recursos que a mí me parece uff, eso insoportable. O sea, es un <laughs> coñazo tremendo. Pero de manera objetiva está bastante bien. Yo su Vamos Entiendo que a la gente que le moleste este tipo de juego le molará bastante porque el, Estéticamente está bien, yo creo que la interfaz de control es bastante, incluso para alguien deficiente mental como yo Se controla más o menos bien, no te vuelves muy loco eh, <laughs> Tienes bastantes posibilidades dentro de un orden, pero no te No te es estos juegos de estrategia que te meten ahí 200.000 cosas que no sabes ni por dónde o sea, lo, lo, que De estos que quieres desconectar la consola y decir mira es que paso y luego mirar otro día y tal Está bien, pero a mí me, me provocan somnolencia, no tengo paciencia para este tipo de juegos Y luego MX eh, GP21, juego de motocross de Milestone, que es un juego que, evidentemente, pasará sin, sin pena ni gloria porque es motocross en un país que es pues un deporte absolutamente minoritario. Pero yo considero que es uno de los títulos de, de este estudio que mejor hechos están teniendo en cuenta el, report, el deporte al que representan. O sea, las físicas de las, de las motos me parece acojonante. La sensación de, de, de dar las curvas ahí con el barro y tal me parece que está muy bien. Los saltos y. No sé, me parece que es un juego muy completo. Ahora, a mí el motocross me da bastante igual, entonces, pues, no sé lo que hay. Pero está bastante bien de manera un poco más objetiva. Pues la evolución no de sé, la gente, no sé si gente la evolución de Milestone ahí con los juegos de conducción. Sí, muy, cuidado. Fuerte, eh. Sobre todo desde que cambiaron el, el motor gráfico, desde la escoria que usaban an antes a, a la Unreal Engine, se nota se, no, se nota bastante. O sea, yo mm -hmm. creo que el, han dado un paso al frente claramente. De hecho, les han metido un poquito... A ver, siguen estando, lógicamente, por debajo, en mi opinión, de Codemasters y esta gente, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, Playground claro. y demás, pero... Pero, están, pero, pero están, están, están muy arriba, ¿eh? Sí, sí, pero están ya muy arriba. O sea, o sea, los hemos visto arriba. crecer como si fueran nuestros sobrinos, ¿eh? Ahí. Sí, 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 <laughs> la verdad es que sí. A eso, es eso, sí, ¿eh? Sí, es un estudio que a mí no me cae mal, de hecho. O sea, de hecho, me, cae, me, tiene, me parece bastante meritorio. Pero bueno, sí. oye, vamos ya, vamos a la, a la saga, al, a la chicha. Vamos con los Golden Joystick Awards. ¿Por qué? Pues porque yo creo que tiene, tiene su aquel, sobre todo un premio que han dado, que lo voy a dejar para el final, eh, muy de gafa pastismo. Pero hay, hay datos que hay, que hay que mencionar, ¿no? Voy a ir un poquito rápido y me voy a centrar solo en lo que me ha llamado la atención. A ver, mejor. Venga, por aquí un poquito random pero mejor interpretación a Maggie Robertson de Lady Dimitrescu yo me he quedado diciendo oh, ¿pero de qué están hablando? ¿Aureal qué te parece? o sea un personaje que, que mole y tal pero que al fin y al cabo habla o en sea, Resident Evil 8, pues que habla cuatro veces o sea que tampoco es que o sea, le, te acompaña un poquito al principio y ya está, y mi, mi pregunta es ¿y el resto de los juegos con narrativa o sea, es que la narrativa más importante ¿se lo han pasado por la piedra o, o, o cómo va volvemos esto? volvemos a lo mismo de antes, es que ser fan de Lady Dimitrescu es guay también ponerse por eso las gafas. Es por, es, tiene que ver con eso, ¿no? Un poco, ¿no? Estamos ahí, estamos ahí, si es que es el mismo rollo. Es que Yo creo que es lo que dice Lázaro, es más un premio al personaje que ha tenido claro. mucha repercusión, ha sido sí, que muy bien. popular, ¿Sí? que, que eso, el, el sí, trabajo o sea, de, de la como, no como no se lo pueden dar al personaje porque claro. no existe, pues han dicho pues, pues a la tía que lo ha interpretado. Venga, sí, ya no, y que la tía luego se ha prestado a la promoción y ha sido simpática, pero. Parece que más allá de eso no tiene mucho recorrido este, este premio. Es un doblaje muy bueno, tanto ¿Sí? en original como en castellano, pero no sé, me parece un poco random. O sea, podría no haber dado cualquier otro. Sí, ¿no? Sí. Vale, vale. Eh, Alberto, ¿qué Bueno, vamos a, nada, nada, qué, qué, eso a ver que comenten. como a Lázaro, que al final es un personaje que incluso a Capcom le ha sorprendido no el, uh -huh. el, el exitazo que ha tenido. Entonces, yo creo que aquí han premiado más. La popularidad que la interpretación real. Porque vale, hay vale. más personajes que han tenido más protagonismo más peso, y más, sí. muchísimo más peso. O sea, A ver, que está claro que es, un, que es un personaje guay. Sí, sí, claro, eso, claro, eso, es que otra cosa. Muy bien creado y juego y, que, y está, juego que es como redondo, tiene ahí su, su cosita y joder, si, si no, no hubiera llegado a dónde ha llegado, que, pues eso, que le molaba a todo el mundo. Esto es pero... un poco como el, el Oscar al mejor personaje secundario, creo que tenía, sí. lo digo de cabeza, ¿eh? pero es como que es, se lo dan a un personaje que, que tiene que estar como mínimo cinco minutos o algo así. Que a lo mejor estas mm -hmm. cinco minutos a Eddie Murphy una vez lo nominaron y estaba pues cinco o seis minutos en pantalla y ahí estaba con nominado. Entonces también puede ser que sea una interpretación ultra brillante en muy pocos tiempos, pero vamos, a mí es una premio ya. que... Que sí, ¿no? Que vale. Ahí, que lo que vale. <laughs> Siguiendo con. Ah, bueno, ¿te ibas Espera. a decir algo? Sí, ¿no? Eh, sí, que Control estaba diciéndonos que había que hacer algo de un sorteo o algo. Ah, sí. Bueno, después de esto, Control. Venga, en vale. Venga, Yo solo de... soy el mensajero del. <laughs> me, de <laughs> <laughs> me parece bien. Me parece bien. Si no me dice nada, seguimos. Con esto. Y vamos a Expulsión. seguir, porque es que, si no me vuelvo loco. En fin. A ver. Siguiendo con Resident Evil, aquí me tienes que echar una mano porque es que hay una cosa, es que no lo comprendo. Vamos a ver. Venga. Juego del año en PC, Hitman 3, lo cual me ha sorprendido muy gratamente. Se han acordado de Hitman 3, Jugazo son muy bien. Juego del año en Nintendo, Metroid. Dread. Yo creo que es que eso sonaba es Lo que hay, es evidente. Y ahora, Juego del Año en Xbox, Psychonauts 2. Hombre. Que, delita Marinera. Pero espera, espera. Juego del año en PlayStation, Resident Evil Village. Pero es que luego, Juego del Año, Resident Evil absoluto. Resident Evil Village. Y digo, vamos a ver. Si el juego del año en Xbox, que en Xbox recordemos que también está Resident Evil Village, si lo das a Psychonauts 2, luego consideras que eh, Psychonauts 2, con dos cojones muy grandes, es mejor que Resident Evil Village. Perfecto. ¿Por qué? Porque el juego del año en PlayStation también está Psychonauts 2, pero recordemos que Psychonauts 2 en PlayStation solo está en PlayStation 4, versión cutre. Versión sí, ¿Es, es, es, es flojera, versión, sí, sí. Versión cutre. Versión flojera. es flojera. sin optimizar ni nada. Es decir, consideras que claramente mejor con los dos Sin embargo, al juego del año no vaya a ser que cante, que cante mucho. Vamos a dárselo a Resident Evil Village, que es el que se nos merece. ¿Vosotros entendéis esto? No sé si me he explicado bien. Hay que hacer ahí, hay que repartir un poco. Hay sí. que repartir un poco. Hay que, vale, vale. Hay que ser, pues, como Alberto. Está ahí... Está ahí. No, pero yo iba a decir que y Sergio. De... No entiendo por qué Sergio odia tantos iconos. Porque tanto. No, uno... no, 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 no. A ver, el yo uno es muy bueno. Y el 2 es el 2, te digo yo que lo tengo como uno de mis de este año porque es alucinante. Qué bien. Si yo, yo no me meto con eso. Para mí que sea, es como más o menos es el mismo debate que antes con Hades. Que sí, que está muy bien, pero de ahí a ser GOTI se nos va un poquito la pelota. Teniendo en cuenta otros juegos, sinceramente. O sea, Ratchet Clan comparado con, esa con los 2, es que me da la risa, me, me río mucho para empezar. No, pero, pero, pero en este caso. Cosas super originales. Ya, pero no puedes decir esto. A ver, lo que, lo que quiero decir es que con el razonamiento que te acabo de decir, es decir... En Xbox se lo das a esa con los 2, me parece muy bien. Es decir, consideras que con los 2 es mejor que Resident Evil Village. Sin embargo, luego se le das a Juego del Año a Resident Evil Village, cuando en Xbox están los dos con la misma calidad. No tiene ningún sentido. No sé si me explico. No tiene sentido. Es absurdo. Es ah, ya, sí, claro, si lo miras hay que repartirlo. Así. Ya está. Hay que repartirlo un poquito y ya está. Buenísimo. El buenísimo, bien. Pues, sí, ¿no? Pero claro. es, está hecho. Pero eso, como, bueno, no sé, yo no entiendo este muy bien. A ver, yo prefiero. Por encima, repasando por encima lo, los premios, me da la impresión de que ha sido un poquito. Eh, este, este mismo, corre, que no llegamos. Este otro, venga. Me transmiten cierta improvisación la, los galardonados. Como ha sido tú, ¿no? eso y, y romper la piñata y venga, cada uno, cada niño que coge un caramelo y venga, que sí. todos felices. Sí, ¿no? De todas maneras, las votaciones de. No sé si era solo el de mejor o juego de la historia, no me acuerdo. Juego definitivo. Ahora, voy, ahora voy, eso lo dejo para Eso la... votaban los, los lectores. No sé si aquí los premios también los votan los lectores y no críticos. Por ejemplo, en The Game Awards son eh, los críticos los que nominan y votan. Entonces, claro, también depende un poco de quién está votando, porque también habrá mucha más, mucha más gente por número de consolas vendidas que vota PlayStation. Entonces es más fácil que un juego de PlayStation tenga más votos que uno de Xbox, como sería el caso de Psychonauts, Forza 5 o el que sea. Uh -huh. Entonces ahí puedes también tener una salida. Sí, sí, que por cierto, Forza 5 en estos premios ni está en la espera. Esa es otra. Que por es... fechas puede ser. Por a fechas mejor estaría... y tal, sí. puede ser, pero vamos, aún así me parece un poquito cantoso. Sí, no, no les ha dado tiempo a darse cuenta de si era bueno o malo. No, pero pasa, eh, salió super... tan pronto ahí y han dicho, no sé, yo... ¿cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? En el Marvel Ultimate no estuvo en los <coughs> premios del año en el que salió, sino en el del año siguiente, porque salió creo que fue en diciembre. Es que ese y juego premios... no debería estar nominado nunca a nada. Pues, bueno, <laughs> sí. Ni a la vida. <laughs> a nada. Eso, a ha pasado, eso ha pasado este año con Cyberpunk. Recordad que nuestro querido Geoff le metió ahí con dos cojones en... Me metió en el mejor juego de RPG del año. Se quedó tan a gusto. Es verdad. El, el tipo. Sí, sí, sí. Muy Vaya grande. Tila. Pero bueno, eh, sin embargo, PES, premio de la crítica: Deathloop. Que ese juego también es muy de gafapasta. Se ha metido sí. en, ese, en ese club y es muy de gafapasta. Hay que que yo le aplaudo porque me parece un juego muy ambicioso y muy arriesgado teniendo en cuenta lo que es. Pero yo creo que también se nos está yendo un poco la, la pelota a ese tipo de juegos. Y, y otros, como que le dejamos un poquito Correcidme, atrás. Pero bueno. eh, que igual es, es solo una impresión mía y, y patino del todo, pero ¿no está ya un poquitín en el olvido Deathloop? Eh, para muchos sí, de hecho, yo creo que la inmensa mayoría de la gente no tal, pero es un juego muy guay también. un es, juego es muy guay. No, no, pero... no pero al margen de su calidad, al margen de que ahí no, no voy a entrar. No, no, porque... guay me refiero a guay de que también está muy bien que te guste Deadloop porque es un juego intrincado, ah, es un juego sí, particular, sí. es de arcade que es un juego que gusta mucho, de hecho a mí el estudio me mola bastante y tal y cual, entonces hay que hay que apoyarlo, pero mucho sí, pero, yo... pero, pero, pero no les ha salido como con Hades, que nos dieron la turra durante año, año y eso medio es verdad, dos años. Eso, eso sí Ese <coughs> Ya está un poquito sí, sí, Se, se, se un les ha acabado justo, rápido pero... pero es que es un juego, es un juego para, para disfrutarlo con tiempo o sea, es que es, es el típico juego que como no juegues cinco o seis horas no sabes ni a lo que estás sí. jugando. Entonces Correct. la gente lo ve, se queda ahí así ¿Eh? y, y <laughs> no sabe decirte si le ha gustado o no. Básicamente, yo de ser? hecho no sé decirte si me ha gustado o no. <risa> <Claro>. <risa> y he jugado, he jugado tres o cuatro horas igual, pero es que no hace hostia, nada tres o cuatro horas. Claro, ese es el rollo. O sea, tengo la sensación de que es demasiado amplio y no me, no me da ni el tiempo ni la cabeza. O sea, estoy como <laughs> Sí, tío, yo me, me, me puse Malo a jugar. Juro, y me, sí. También es verdad. Y me empezaban a, a decir cosas y a, y a dar pistas y no sé qué. Yo decía, uh, uh, me voy a quedar tonto. Me voy a quedar tonto ya. O sea, tengo la memoria ahí ya en el en límite. El ahí. Tú, tú, tú. Iba a entrar en Así un bucle que... también tu cabeza. Ahí, en plan, Totalmente. No sé. Me reinicio. Sí. De no todas como, maneras... Pues iba a decir que, que al final el papel de la prensa también es ser pesado, entre comillas, de dar a conocer ciertos juegos que no por lo que sea no tienen mucha fama por ejemplo Arkane es un estudio que tiene mucho prestigio entre la prensa pero luego ¿Sí? las ventas son muy flojas o sea es una, no es un estudio que venda millones y nadie duda de la calidad de play o de dishonor o de Deathloop. correcto pasa con inscription con sí puede que fuera saturación masiva pero creo que era más saturación masiva de los usuarios que lo probaron y les gustó que de la propia prensa porque al final la prensa sí puede hacer oye el Hader mola nosotros que hacemos noticias en 3 de juegos de este fan hace no sé qué con Hades Eso es porque los fans son los que están manteniendo vivo ese recuerdo del juego. Y con Deathloop, por ejemplo, pues no pasa. O con Inscription, por ejemplo, no veo, por mucho que la gente diga que es la hostia, yo no veo la, al usuario medio hablando de Inscription. Y si no, me mola la cabeza. Claro, pero porque ese juego no mola? O sea, lo que me refiero es, por ejemplo, que has, yo creo que has puesto un muy buen ejemplo. Prey. Para mí, Prey es superior a Deathloop. Claramente. O sea, me parece claramente menos... Menos original, lógicamente, pero me parece que es netamente superior. Pero ahí no se acuerda a nadie, ni recibió ningún premio, ni ninguna nominación, y no le mearon encima a los que lo realizaron de milagro. O sea, así claro. Sin embargo, Death Duke tiene otra aureola. Es otra cosa distinta, más gafapastista, más de cómo mola, más rock, Oye, vamos, más de no sé qué, más de mola mucho ese juego. Entonces, un tercer, ah. Una tercera pata ya, que es el, el Returnal. Sí. Que igual que como... La gran mayoría de la gente, pues, o le ha dado igual o no ha entendido o, o le parece muy difícil o no sé qué. Como así está guay, eh, vamos a hablar de otra cosa. O sea, se ha quedado un poco ahí en el limbo también. Correcto. Y a mí me parece, me parece una jodida maravilla. Pero bueno. Ahora, eso de salir a 80 pavos tampoco le beneficia mucho, hablando, hablando de, de, de eh, todo un poco. Eso, eso ha sido mejor, pero bueno. Sí. En mi opinión, ¿eh? Pero bueno, ha sido un poco... Pero sí. también, también es verdad que... que... O yo no he tenido esa percepción o no lo han sabido explicar. O sea, no han sabido enseñar el juego y, y, y destacarlo. Lo, sí, pero eso es lo de menos. Porque es más fácil explicar Returnal que explicar Deathloop. De hecho, Deathloop lo explicaron como el culo los propios desarrolladores. O sea, no lo pudieron hacer peor. Y aún así es, y aún así es como que tiene cosa del cariño, del respeto de respeto la, de la masa social, que me parece muy bien. Pero el Returnal, que ya sabes lo que pienso de Returnal. Lo mismo que Deathloop, pero... No entiendo muy bien por qué uno tanto y otro tampoco, pero bueno, yeah. eh, cada logo con su tema, es lo que hay. Es Hostia, que... Tengo que, hay que, tengo que decir una cosita. ¿vale? Estoy <laughs> Returnal. Es que le tengo a mucho ver. cariño y esto le va a gustar a, a Aureal, que le gustan estas mierdas. A ver, hay un momento en el juego que suena a la banda sonora, o sea, como banda sonora, eh, Don't Fear the Reaper, sabes, ¿Sabes qué canciones, sí. Pues después de sonar eso, hay muchos momentos durante la partida. De forma así, como con eco y como muy aislado, suenan oh. acordes de la canción que de repente estás jugando y haces ahí va, hostia, o sea, te, te va a ir soltando cositas, sí, sí, pero acordes como, como mucho más espaciados sí. y tal. Pero dices, hostia, ¿qué es la canción? está Tiene, tiene unos detalles, este juego brutales. Y sí, que es tiene una... que ver la canción con, con la protagonista, con Selene, también, imagino. Eh, es que aparece en un, en un, sí. un vídeo, en una, en una escena que sale pues a mitad del juego, cuando llevas ya no sé cuántas veces muerto, pues hay una escena del juego que sale la canción. Bueno. La relacionan La verdad, como a un recuerdo o algo así. Sí, sí, Oye, tu y luego, primo, a partir de ese momento, que, van sí. sonando... que tu primo dice Aquellista. que te repites. Básicamente te lo ha dicho ya. Lo dice en el chat, que eres un pesado. Que yo estoy de acuerdo. Oye, haciendo... Coño, que estás diciendo algo que mola y tiene que entrar Doña Croqueta. ¿No? ¿No, treu... <laughs> eh, eh. no que no puede haber ningún momento yo... aquí. Pero si es hasta su primo, coño, que le está diciendo es un pesado. Esto lo dejé caer cuando lo jugué y lo comenté y tal, pero no lo. No di tanto no, detalle. Yo no lo sabía. ¿no? Te lo solté ¿Te así un poco. A lo mejor a mi primo sí se lo conté tal cual. Pues, Ay, tu primo paso? tiene que estar de ti hasta las pelotas, tío. Madre mía. Pues no te mío. creas, tío. <laughs> Madre, mía. Madre mía. Que por cierto, eso es, hay que decirlo. Premio al progreso, además tal cual, House Pues mira, muy bien. Ya eso está. sí. No entiendo muy bien porque estudio del año ha sido Capcom. Que es lo que hay. Lo Pero género. ha progresado poco. Ha pro y Ya está. Entiendo, lo de progreso no, no. es que es un poco... Entiendo que es como que ha evolucionado en plan. Sí, la evolución del capital, estudio, ¿no? Pero es, sí. es un estudio que dejó de hacer el juego que mejor sabía hacer que eran los arcades sí. de toda la vida porque no lo no vendían, o sea, es en plan, ha tenido sí. que reinventarse. Sí, pero, es un poco dramático eh, decirle... Pero, es como Se pues ha reinventado ya? de cara a la galería porque Returnal es sí, más arcade. Ese, sí, sí, sí. Es que es más arcade que ninguno de los que ha sacado antes. Y más exigente. Sí, sí. Y aparte yo sigo pensando que a mí Hausmar me parecía muy buen estudio desde ya, o sea, desde, desde que empezaron en esto. Pero bueno, me parece bien que le den un premio a esta gente. Pero bueno, ya terminando, vamos con el tema juego más esperado o oh, sorpresa Elden Ring. Eh, algunas sorpresas, por encima, de, por supuesto, de cualquier otra cosa, que a mí me parece muy bien, pues le probé y me gustó muchísimo. Pero hombre, no sé, Elden Ring por encima de Breath of de Wild, cuidado. Eh... <laughs> Es tío. está más cerca. <laughs> Cómo barre ahí. Cómo pues, barre. Claro. Para la, la ahí clarita. Sergio, Madre yo te mía. respeto y estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dices. Oh, ahí, no, ahí no, ahí no, lleva razón. Sí, pues, oh, no, no, <laughs> ojo, no. A, mí, a mí me parece bien porque a mí el me ha gustado mucho, pero lo que me ha mm, repateado, que eso ya me, me da un asco ya que no lo puedo soportar, mejor juego de la historia, es decir, no mejor, no juego más influyente. No juego más reputado, claro. no ah, sí, estudio ahí, ahí, tal. Ahí, 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 no, no. Ahí Mejor razón. juego de la historia, tal cual. Nah, eso Dark es, Souls. Eso es fliparse ah. un poco. Ojo. Ya... Y ojo, Dark Souls, no Demon Souls. Que ya que estamos con las gafas pastas, pues vamos a ponerlo en las gafas <laughs> más negras y más gordas que tengamos. Y vamos con Demon <laughs> Souls, que teóricamente es el, es el precursor. No, sí. vamos a Dark Souls, es decir. Vamos con, con, lo, con lo que ha vendido. Que además, cuando preguntas a la gente de este estilo, o sea, los, 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 los afapastistas, from softwareanos y demás, de ellos defienden que el mejor juego, por lo que yo he preguntado, normalmente Bloodborne está en número uno, en general. Sí, siempre. Por encima de cualquier otro. Para mí, y ojo, que yo, a mí Dark Souls 3 me parece lo mejor top 5 de la, de la generación pasada. Siempre lo he dicho, a mí Dark Souls 3 me gustó muchísimo. Pero, hombre, ya mejor juego de la historia Dark Souls. A ver, Alberto. Por empezar, por el más blando. ¿Qué te parece? A ver, mira los candidatos y. y joder, era nivelazo, ¿eh? También estaba Hard Life, estaba Doom, o sea que competía contra lo más grande. Yo creo que aquí, como esto es de los lectores, al final tira mucho que tú has vivido una época en la que has crecido con Hard Life, has crecido con los Zelda clásicos, con un montón de juegos que para ti marcaron mucho, pero claro, mucha gente que está votando ahora ha crecido con Dark Souls. Y entonces es el juego eh, que ha creado, o sea, es que lo que hace hecho From Software es meritorio, como sí, disibiliza, sí, 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 cuando sí. hizo Diablo y todos los juegos eran el estilo Diablo. Pues uh -huh. al final ha creado el estilo Souls. Sí. Y es un juego influyente, creo Correcto. que es el más influyente de los últimos diez años. Entonces sí. yo creo que Sin esto tira bien. mucho a la hora de para una voz no. popular. Y luego digo, para mí el más influyente, por encima, muy poco, pero por encima lo he dicho muchas veces, que a la gente se lo olvida, es Batman, Arkham, Asylum. Porque seguimos luchando todos como banco. Poco... Sí. Cuidado, eh. Cuidado. Sí, están ahí. Cuidado. Y, <laughs> ojo. y no se dice mucho eso. No, no, porque, porque la gente se la bufa y porque es un juego que no, se la, no le importa a nadie. Pero vamos, que yo, una vez dicho <laughs> eso, o sea, yo sigo diciendo que From Software o sea, tiene mucho mérito y a mí me gustan. Pero una cosa es una cosa. Y otra cosa es decir que Dark Souls es el juego, mejor juego de la historia por encima de Half-Life, por ejemplo, de todos los sí. que has dicho, de Super Mario uno de NES, de Super Mario, bueno, de cualquier Mario, prácticamente, que se me viene a la cabeza, es un poco... O sea, bueno, pero el mejor es... juego de la historia era como Ultimate, ¿no? Juego o sea, definitivo, es como el juego, el juego sí, definitivo. Sí. no Es que no, es que no, que no. Que lo, a ver, lo, pero que no. yo estoy ahí con no. eso, o sea, como, como... No puede ser. Influencia es sí. brutal, sobre todo sí, la, la, la anterior generación y, y en esta también, pero, pero brutal, o sea, yo creo que el 50% de los juegos que salen últimamente... Sí, sí, sí tienen algo de, de Dark Souls o ¿no? Dark Souls, sí, sí. pero el juego definitivo o mejor juego de la historia que es fácilmente traducible, uh -huh. pues hombre, cuidado. <laughs> es un poco... Que, así. Oye, que, que, que a ver, que si nos ponemos así, yo voto por Street Fighter 2. Ah, por ejemplo, ah, es más, más influyente que ese, no hay, no hay ningún solo Bueno, para mí para mí el Super Mario Bros. de NES, porque uh -huh. seguimos jugando muchos... Sí. Es que seguimos jugando así, después de sí. 257.000 sí, años, o sea, si lo piensas, verdad. Pero, pero va. Pero, pero también, o sea, yo lo veo un poco así, en, en aquel momento era... O sea, había que inventarlo todo. O sea, sí. es, es que era, era como el inicio de todo, pero con Street Fighter 2 esto fue en el 91, y hacer un juego tan, tan influyente cuando sí, ya sí. los géneros ya estaban establecidos y tal, eso es un, eso es una locura. Sí, sí, dicen también por aquí el Doom original, pues también. Es que, también. Es, que es un poquito. Y yo insisto. Ey, por cierto, una cosa que ha dicho Alberto que se me iba, que casi se me olvida. O sea, lo que has dicho de las nuevas generaciones, tal y cual, que me parece muy interesante, es que hay que ser un poco, un poco sincero y un poco claro. Vamos a ver. Eh, si tú miras las ventas, ya por, por popularidad pura y éxito puro comercial, que al fin y al cabo, oye, que es lo que yo creo que querías decir, si tú ves la, lo que ha vendido. Un Dark Souls y lo comparas con lo que vende cualquier Mario por ponerte un ejemplo, es que no. Es no este hablaba de ventas, eh. No hablaba de ventas. No, no, pero me refiero por la gente. Lo que has dicho que la gente eh, ahora pues ha votado por tal y cual. O sea, al fin y al cabo, los Dark Souls siguen siendo nicho, por mucho que nos duela. Es sí. como Metal Gear. Un Metal Gear sí. que a nosotros nos parece tal y cual es un juego nicho. Metroid es el ejemplo nicho, menos mal que con Dread. Han cambiado un pelín las, las cosas, ya ha vendido un poquito más, pero Metroid las la han hecho por excelencia, al menos desde mi punto de vista. Es decir, que no, en este caso, yo creo que ni tan siquiera tiene excusa el tema de, 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 de Dark Souls por ahí, por esa vena, no sé si me explico. A ver. Pero tú piensas en todos los eh, youtubers famosos que hacen los sí. no-hit runs y los sí. youtubers que simplemente juegan para ver morir. Todo sí. eso, aunque la gente no compre el juego y no juegue porque no le gusta, sí que le gusta ese rollo de hostia Dark Souls y al final Dark Souls es un nombre que cala porque okay. todo el mundo habla de Dark Souls, el diseño de sí. mapas de Dark Souls, los monstruos de Dark Souls, la música de Dark Souls o de Bloodborne, sí. el que quieras. Entonces, sí, sí. todo eso es una generación, eh, hablando, mira, por ejemplo, con el tema de Star Wars, nosotros sí. somos de la generación de Obi-Wan, de Luke, pero las generaciones de estas últimas dos generaciones son de Ahsoka Tano, que es un personaje increíble, pero esa gente ha crecido con Ahsoka y Anakin de Clone Wars. Entonces, si ellos te tuvieran que votar al mejor personaje de Star Wars, tú le dirías, yo qué sé, Obi Wan Kenobi, el original. Y ellos uh -huh. te dirían ah, Sokatano. Y claro, te volaría la cabeza porque en tu cabeza es en plan, ¿cómo coño eliges esto y no y no lo otro? Pues pasa con los juegos. Yo puedo decir Half Life, pero yo jugué Half Life en su día y mucha uh -huh. gente no conoce Half-Life de nada. O no conoce ¿Sí? el Doom original, ni entiende la influencia que tuvo Doom. Porque ellos están viviendo la influencia de Dark Souls y ahora claro. es que todo es Souls like, todo todo, cualquier, hasta un juego de puzzles mecánicas de Dark Souls, y dices tú, si pues, es un Tetris vea, pero es con Dark Souls Sí, pero te matan y lo pierdes todo, como sí, sí. No, no, pero, pero no. yo ahí estoy de acuerdo, pero yo sigo pensando que no es lo mismo mejor juego de la historia que el juego más influyente que tampoco me parece que sea mejor más influyente de la historia, yo sigo, o sea, si tienes que elegir uno, elige Demon's Souls en mi opinión, o sea, vete a la vete al origen, vete a la fuente, entiendo yo Nada, bueno, pero es eso, o sea, el 80% de la gente que ha votado eso, ni lo ha jugado pero es lo que dice Alberto, claro, se es que lo, sí, sí. lo ha visto al youtuber, ha visto no sé qué, sabe que es un juego muy puto, que si es te que mola es guay. Uh -huh. Claro. Sí, ya está. Que por cierto, ya que, ya que estamos y por terminar, a ver, así en frío, mejor juego de la historia, Alberto Pastor. Eh, joder, es que, es que es una pregunta... Ya. <laughs> a mí me... Qué fuerte esa. ¿eh? A, a mí me, me, me igual, cuesta sí. muchísimo porque... Me da da no, igual, no dime. No sabría una. decirte, sí, para, dime mí, para mí influyente es super, o sea, influyente en mi vida es Super Mario Bros. De, de la NES, porque te podía decir que es el primer videojuego que he tocado. Aunque vale. había jugado a, la, a juegos de Atari y tal, pero para mí el primer juego que he vivido como jugador es ese. Entonces, Super vale. Mario. Vale, viejo, no te estoy preguntando influyente, te digo, mejor. No, no, no. Sí, la... sí, influye, que, que haya influido en mi vida. Porque te podría decir Green Fandango, pero no te diría que es el mejor de la vida. Pero Super Mario sí que me parece que es un juego de 10. Por, por, por el diseño que tiene. O sea, por todo. ¿Lazarín? Yo me quedo con Street Fighter 2. Ese es mi segundo. ¿Aureal? Silent sí. Hill. Hostia. Uh -huh. Cuidado. Vale mío o tal cual, para casa, es lo que hay. A ver, que está, estaba nominado el Breath of the Wild ¿eh? y no el Ocarina, lo recordar. Pues mal, aunque yo también. Hombre, yo que si, tengo que, si tengo que elegirle dos patadas a Ocarina of Time. Y te quedas con Breath, ¿no? <laughs> Hombre, ya <laughs> es El Breath of the Wild para mí me parece que se le ha maltratado bastante Dentro de lo que cabe. O sea, para me parece que es el mejor celda. Juegos... de la sí, historia. Falta no la, le faltan los santuarios. Porque a mí, un celda sin santuarios Mas de moda, toda la vida. Perdona. Santuarios hay muchas. Pues yo, 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 sí. yo soy muy torpe para eso, tío. Yo las mazmorras se las pueden, <laughs> las pueden meter por ahí. Sí, tío, porque yo me desespero con esa mierda. Tengo, tengo el Link's Awakening, tío, de Switch. Muerto de asco, porque no sé, no sé avanzar. O sea, Qué me, malo, me, es me hago la pincha un lío ahí entre los laberintos y su. Padre, tío. La salida eh, del no, alma y qué eso. malo es. Es que es, que, es que muy sí. malo, tío. Es que, sí, es es que, es que asco, tío. Qué asco. No es verdad, pero te hago un combo ahí en el guilty gear que te dejo. Que todo flipas. Loco. Sí, haces un, ahí <laughs> con la batería, tal, ahí. La batería. Eres, en fin. A ver. El sí, con los tambores, a lo que toca este. En fin. Que vamos con rumores, ¿no? Vamos a dejar ya la gol que, que ya me he calentado demasiado. Yo creo que está bien. Que, vamos a relajarnos que... un poquito. ¿Qué pasa? Vamos a ir vamos eh, que es que tengo a control aquí el pinganillo. Ah, es verdad, es verdad. Hay que dar. Es que también te digo, como ha dicho que se iba a ir al servicio, no sé qué historias. No <laughs> no, ya ha vuelto, ya ha vuelto. Creo... <laughs> está? Pues entonces vamos con el sorteo ya, ¿no? Venga. Para que no lo sepa. A es tope. Es decir, a tope. Metal. ¿qué te parece? Bueno, Metal, iba a decir, cuidado. Death Standing Director's Cat. Es decir, el juego favorito de Don Lazarín. Vamos a sí, sortear sí, sí. un par de claves. ¿Qué te... <laughs> que por Oye, cierto, pues... no tengo tu... no la opinión de Alberto. ¿Qué te parece de Standing? stranding A mí me flipó muchísimo. Bien, hombre, bien. Algo de cordura en el programa. <laughs> ¿Qué te parece la de, de Toscat? No, si te la como... regala... ojo si te la regalara. no si tuvieras que pagar por ella one Wansaken, que te lida. hombre la jugaría lo jugaría otra vez eh y es en plan y me volvería a convertir en Florentino Pérez construyendo autopistas <laughs> en el juego porque y <laughs> en el juego vamos todo estaba hecho por mí, <laughs> o de, pues, para, grande, mí eh. para mí era lo, lo, lo más asqueroso del juego Poner sea, bueno, ¿eh, autopistas es, joder es que, es que o sea eh, a ver yo no, no, no me lo llegué a terminar es como cualquiera de yo, yo casi ni empecé pero yo, yo llevaba como 25 horas y me estaba molando la historia, pero todo lo demás era un quiero y no puedo. O sea, es como, no, puedes crear y puedes hacer y puedes luchar, que luchas, era una mierda, las luchas la mierda. absurdas. Puedes usar armas, pero eh, podías hacerlo todo y todo regular. O sea... Menos joder, andar, que andar, sí, andar es, andaba muy flipa, bien. es flipante. <laughs> claro. ahí las piernas ahí, las piernicas... A las mí piedras, me pasa... Y que como no luché, yo esquipé todos los campamentos de bandidos y tal. Y claro, salvo bien. los combates contra los jefes que te obliga, que son horribles, todo lo demás era en plan. Claro, yo estoy andando y, an y como juego de andar y lo que transmites es increíble. <laughs> <Joder, risa> Porque pues era sí. Yo voy a, voy a sacar un juego de dormir, tío. Que tú empiezas y das un botón y duermes durante ocho ya has horas. Ya he sacado tío. varios de esos. Ya, Joder, ya sí. No, no, pero... Por cierto, y ahora, ahora que estamos con Kojima, una pregunta rápida. ¿Tú qué, qué esperas y qué te gustaría? Ver de eh, esto va primero para ti Real, de Kojima. Es decir, ¿qué esperas que vaya a salir su próximo juego y qué te gustaría? Que son dos preguntas distintas. Así, de primero espero, pues, un blufazo de los suyos. De... Va a ser una, una cosa híbrida, va a ser un un rollo cine juego descarado totalmente. Y con, con los actores que más le gusten. Decir, uy, qué, qué guapa está, qué bien está. Venga, voy a, a ver si me contesta. Es que lo, yo lo tengo clarísimo también, ¿eh? Sí, vale, vale. Sí. ¿Y qué te gustaría? Mal, mal. O no contestes, elegir, No, no, me gustaría, pues, ojalá eh, dices en realidad todos esos rumores que son solo deseos de la gente, de que retomase PT o un Silent Hill o algo así, que que Eso jamás se va a, va a ser real. Está, espera, que está control con, el, con lo del sorteo ahí abierto y nosotros. Sí, hombre, que, que le des, ¿sí? estamos hablando <laughs> mientras tanto. Uy, macho, el control. Que, que sí, a ver, cuando estén. Eh, joder, pero estamos hablando del juego, tío, ¿qué más quieres? ¿El control? <laughs> eso es verdad. Uy, Me va a, que, que, que le va... a ver, está los ganadores, decímelo porque no sé si lo voy a ver. De hecho, no lo estoy viendo. No veo una mierda. Lázaro, dilo tú que no veo nada. Está mirando Pero... como Stevie Wonder. No sabe dónde es. Está así. A ver, la resolución es que. Joder, es que no veo, ¿Ves? No veo ¿Ves? una ¿Ves? caca tampoco. No, es que soy. A ver. Vale, el, prim... el primero que ha salido descalificado porque no sigue a PlayStation. Anda que. Anda que. Vale, primer primer... primer previo para Night Night. Bien, ¿y el segundo para quién? Rubio. Para Rubio. Anda, el manco, el que escribe... Sí, 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 sí. El que escribe Tocho Grande, muy bien. Correcto. Y luego hay tres reservas. Bueno, resume, Lazarín, dilo tú, que veo como el culo. <laughs> <básicamente>. bueno, <laughs> ¡Qué cabrón dice! Yo no me acuerdo da? que lo diga este. Uno es Night Night, eh... coño, más o menos. Sí, primero Night Night, luego Rubio... Y tenemos tres reservas, ¿no? Vale. Básicamente. Muy que bien. No, no acierto a, a leer. A ver, nada. El feed <laughs> este que peor? pone control aquí de, del vídeo, pues ¿Ves? la es resolución que... es sí. mierdera. Pero, es lo que hay. Muy bien. Pero bueno, si sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo ahí vosotros, muchachos. Oye, Felicidades, ¿no? Un <laughs> habitual y uno. Felicidades teoriando. o lo siento. Por lo porque que... a lo mejor el juego, <laughs> pues yo qué sé, es el juego sí. de andar. Sí, hombre, sí. Joder, vaya, vaya tela. Que me ha el asunto. Sí, no, pero el rollo es que, joder, a mí me gustaba, me está gustando la historia y eso que hay que entrar, hay que entrar fuerte ¿eh? para que te guste porque eh, madre mía, es como eso, yo creo que lo dije cuando me hice el Code Vein, ¿no? Que si lo llega Bain? a firmar Kojima, te, sería un argumento de puta madre y es una mierda como un piano. Que o sea, el Code Vein es infumable, o sea, es absurdísimo, pero si te lo firma Kojima dices, "Eh, cuidado que tiene, uh, tiene coco eh, el tío este." Así que nada, me parece el argumento ese del descending poquito, poquito. Vale, más. vale. Bueno, a ver, retomando la pregunta de tema. Retomemos. Eh, Kojima, juego que esperas, que supongo que es copy paste de lo que acaba de decir Aureal, ¿no? Sí. No, a mí me lo preguntas. No, se lo pregunta al vecino del cuarto. <laughs> ah, no de sé, tiempo, claro. Yo no sé si que es Alberto también. No, no, no le si no está impunes a nuestro invitado. Es eh, sí, decir, que sí. A ti, la Venga va. Juego que espero, pues lo que dice Aureal. O sea, ni siquiera no, no va a ser un juego. Va a ser una, ¡Ah! una serie con Prime Video o algo así que se va a sacar de la manga de alguna puta mierda que solo entienda él, básicamente. Y, y juego sí. pues que, que, le, que le robe los derechos a Konami, a con Metal Gear ahí, Remake, que se cague la perra. Sí. Bien, hombre. Pues ahora sí, además hay 10-10, que se cague la perra. IGN <laughs> en, en la portada. Muy bien. Tres de juegos en este caso. A ver. No, a ver este que... En este caso, tres de juegos. Bueno, ha visto que bien, esté atento a estas cosas. Sí, sí. <laughs> Yo le Yo me gustaría que hiciera el PT, porque aparte ya ha hablado varias veces de que él le gustaría hacer un juego de miedo, entonces que se llame de otra manera, pero ya tiene la idea, el concepto. Da igual que sea Silent Hill o que sea. Mm -hmm. El país de la Piruleta Sangrienta, o sea, sí, sí. hace un juego de miedo. Que tiene, que tiene gafas, ¿eh? No, no dice PT, dice piti La primera vez que lo escucho en inglés, piti, Muy bien, continúa con tu mierda. y a ver, a ver eh, Eso, ves. yo me gustaría un juego de miedo por verle qué tal se desenvuelve, porque ya con una demo, a mí que soy un cagao, me acojonó bastante, pues me lo imagino. Y el trailer es el Tokyo Game Show, que sale una cabeza y rodando, y da, o sea, es creo que sí. puede formar un buen equipo y creo que ahí se coronaría un juego de miedo. Bien, yo espero yo espero algo muy raro, sinceramente, género de estos indefinidos, que puede estar bien malo en regular. Mientras no saquen un, que sé que es súper impopular, pero lo voy a decir, un Zoe, un Zone of the Enders, que sé que Uf, tiene sus sus acólitos que, y tal. A mí que un control coñazo, te va a gritar o... ahí por los cascos. Lo sé, lo sé, lo <laughs> sé, me da igual lo que diga el control. En fin, y Bruno, seguro, ese es muy de Bruno, le gustará pues también. Ya, sí, sí, Correcto. claro que le gusta. ¿A que sí? Me encantará, Sí, fijo. Sí, 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 Eso, y me gustaría si un juego de terror. Si puedes pudieseis elegir, mejor. Pero me conformo ¿En casi serio, con cualquier Sergio, cosa. Sergio, tío, un juego de terror a ti, ¿te gusta bien? <laughs> ¿Y qué crees que vas a sacar? Lo que he dicho, o sea, pues sí. cualquier cosa rara, o sea, una sí, o cosa rara, que te puede gustar a los flores, así que... Me no. sí, sí, Stranding ya es una cosa rara, o sea, eso, sí. eso va, está claro. Un desestranding con, con un juego de puzzles, imagínate. <laughs> o con, con cazas imperiales o cualquier iba cosa a decir, de esa. Con, Iba a decir con conducción, pero si ya lo tiene el, el director. Pues, sí, correcto. <laughs> En fin, oye, vamos con rumores. Que esto sí que esto sí que mola. Chrono Cross, ¿qué te parecería, Alberto Pastor? ¿Remake pues, de Chronocross? No, este... no soy fan, oye, o sea que. Que no soy fan, dices. Este no, no, no. Es un personaje, o sea, que tío. Iglesia. Se me acaba de caer. Control, ya. Está. No puedes decir, no soy fan de Chrono Cross con la gafa de pasta puestas Es verdad. Es no, un, pero un estereotipo, pero no es un juego que me vaya a cambiar la vida con el remake. ¿no? O sea que. Ojo, espera, tómate tu tiempo para contestar, Ay, Contestar bien. Correcto. Chrono Trigger, bien o mal, o te da igual? Sí, sí, me gustan, pero que no. A mí, por ¿Sí ejemplo. Me gustan, el... dice, tío. No soy fan del de de RPG, entonces a mí pregúntame por otros juegos y te diría, ah, me encantaría un remake. Pero estos, bueno, los disfruté. Si lo hacen, lo voy a jugar y me va a gustar, pero que no me va a cambiar la vida. ¿Cómo quieres en fin. que te diga. <risa> <risa> ¿Cómo se nota, eh? Que, que, que es de tres de juegos. Ahí tiene tablas. Es decir, ah, es que me la suda, tío. Me la suda. Está... No, está bien. <laughs> en fin. Aureal. Pues yo a tope con que trajeran de vuelta ambos. Este lo, lo disfruté mucho. Aunque te puedo decir que cada vez que pienso en él. Eh... Me trae un mal recuerdo, no por el juego, que es una maravilla, sí. sino por la política de con perdón, de mierda que tenía Esperso ¿Sí? en aquella época de, de no traer muchos juegos a Europa. Juegos Joder. que, ya. que sí. los tenía en muchos casos, no quería pagar la traducción, ¿Sí? a, y cuando la, la pagaba para sacarlo en Estados Unidos, eh, como este, o el primer Parasitivo, o el Seno no los traía porque no le daba la gana. ¿Por qué no? Y, y simplemente eran títulos que hubiesen vendido perfectamente eh, aunque hubiese salido en inglés pero no sé, yo es que tengo la sospecha de que tenían manía los europeos o algo así. Pues que además era el momento de, del tenía género. Tenía manía a los o sea, europeos de, No, no, y, y espera que tengo, me pongo gorrito me pongo el gorrito de papel de plata porque creo que para mantener mi teoría Luego lo ha demostrado cuando ha sido Jasquarenis y a través de la filial europea. Si os fijáis en los destrozos que han hecho los juegos, cómo, cómo han maltratado a las licencias occidentales. Y yo creo que es eso, que nos tiene una cierta fobia desde entonces y se ha mantenido. Se ha quedado a ver, tan a gusto, eh. Sí, sí. También es verdad que, que lógicamente eran otros tiempos, que por mucho que no que fuera pues a lo mejor no había el parque de consolas que puede haber ahora mismo de bueno, cualquier. Tío, sí, de pero pero ten, en cuenta, ten en cuenta que traer esto a Europa era traducirlo a mínimo a francés, italiano, alemán, inglés, bueno, inglés ya venía, español. No, pero había, había juegos que los sacaban en inglés y, y tiraban directamente con muchos Sí, pero, se, pero acuérdate que... que se los cargaban siempre. O sea, los que venían en inglés exclusivamente, luego la prensa le dábamos, es verdad. yo estaba ahí. Pero bueno, que mínimo un poquito de distribución. Sí, que claro. que te diga. Lo bueno. Oye, Resident Evil 4 Remake, yo creo que este está hecho, sinceramente. Por, por la trayectoria que lleva Capcom y lo joder, el, lo que supuso Resident Evil 4, a mí me sorprendería que no hicieran un remake de aquí, e incluso, lo voy a decir, lo de aquí a dos años como mucho. Me sorprendería. Alberto, Entonces, este sí, ¿no? Sí, pero te iba a decir que a lo mejor todos estos rumores de remake eran por ¿Sí? el, de, el de la realidad virtual. Puede ser. Y, sí, y a lo mejor están con el code de Verónica, que ojalá, eh, cuidado. Que es el como más tapado. Y sí. porque a ver, si hacen uno del cuatro eh, me deja flipar muchísimo, pero es que el juego ya de por sí está muy bien. Entonces, uh -huh. el Code de Verónica creo que le puede sentir mucho mejor por la baja popularidad que tiene. Es como descubrirle a la gente un Resident Evil que para ellos será como un nuevo Resident Evil, porque es que no lo jugó tanta gente. Correcto. Y yo doy una vuelta de turca a eso y me voy a Resident Evil 0. Que además si le cambian ciertas cosas, retocan un poquito de tal, a mí me parece que tienen un remake ahí bastante hecho. Pero yo creo que el 4 lo acabarán sacando, también sinceramente. Porque además tiene menos trabajo, es bastante ha salido, famoso. Ha salido una noticia hoy, que hay noticia bomba. Eh, a ver. Al parecer el tipo que dobla a Wesker ¿Sí? en cierto momento de Resident Evil 4. Eh, ha soltado unas imágenes, un, un, un boceto o una imagen del, del personaje de Wesker que le había mandado Capcom bajo NDA. Qué este grande. Tío, se parecer, la ha pasado por el forro de los cojones. Este ¿no? Se la ha pasado por el forro. Sí, bueno, no voy a hacer acusaciones de ningún tipo, pero por favor, buscarlo por ahí. Porque el tío es un poquito sordidete. Es un poquito sordidete. Y a cambio de cosas, ha matado ah, el artwork ah, lo que viene de, a ser un mercenario, ¿no? Un mercenario del sexo. <risa> 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 Prácticamente. Eh, eh, sí, bueno, a ver, eh. el que lo quiera buscar, que lo busque, pero al parecer el tío, a vale, cambio vale. de cosas, manda imágenes de... de, de, de... El artwork de, de Wesker para el, lo que se supone que es el remake de Resident Evil 4. Pues ahí ellos, que, eh, parece que Parece que está el confirmadísimo. El, el, el que pone a voz más todavía. Efectivamente. Creo que se llama eh, CJ Douglas o algo así, o JC Douglas o algo así, el, el actor de doblaje. El tipo. Así, ¿no? que, Joder. así que confirmado por, por el voraz. <laughs> Por, por la sed voraz eh, sexual de este señor, que el 2004 remake está en camino. Muy bien. <laughs> qué asco. En fin, sigo contigo, Lazarín. A remake ver. de Infamous. Este sí que. O sea, nueva. Me, me, cambio. Remake no, nueva entrega de Infamous. Nueva bien, entrega. ¿no? Yo por esto. Pff, yo qué sé. Te das tío. un brazo, ¿no? Yo te doy a toda mi familia. <risa> <risa> en fin. Eres muy fan, yo, o sea, a mí, me parece, a mí me gusta la saga, pero a vos me parece que sea una cosa loca. Yo soy súper fan a mí. Gustándome, ¿eh? a, mí sí. a ver, eh, el último no me gustó. El último, bueno, eh, vamos, o sea, me gustó. Empezar. Me lo acabé, pero, pero no me gustó porque la gracia que tenían los dos primeros, que era la evolución del personaje... Sí, lo has contado 50 veces. Sí, lo he bueno, hecho mil veces, pero sé. es que no hay un juego que lo haga tan <laughs> bien como ese. Eso se lo, se, lo, se lo cargó y, y se convirtió como en un juego más. Uh -huh. Entonces eh, me gustó menos, pero los dos primeros me parecen una. Bueno, me parecen dos obras maestras del, del género. La, vamos, la mejor forma de, de hacer un juego de mundo abierto, pero con, con mucha diferencia. Junto con spider-man muy bien. Bueno. Eh, <laughs> mi... Porque sí, te voy a decir algo. Porque sí. <laughs> A mí me, que traigan cualquiera de vuelta, porque me gustaron mucho los dos primeros de, de PS3 y, y el que el segundo son también me, me encantó. Y además que los volví a jugar hace poco, que me han metido actualización para PS Pro y se veía de lujo. Sobre todo tiene una iluminación que es absurda de la calidad que tiene. Uh -huh. Tanto este como la expansión que sacaron con, con la chica, no me acuerdo cómo se llama. No sé, no sé qué light o algo así, sí, sí me acuerdo. Sí, sí. sí. con light o no sé qué. Bueno, me da igual. No, era claro, sé con son y. No sé qué light. Pero a mí me gustó bastante. Alberto, sí. ¿paso palabra también no te la bufa Tienes cara que te la bufe también. Sí, no. Sí, no, vaya, me toca las pelotas. Sí, también. prefiero que hagan uno nuevo porque un remake de uno es que no le da sentido. tampoco es tan viejo. O sea. A mí me da igual. O sea, prefiero prefiero uno que... nuevo. Sí. Cualquiera de las dos cosas me vale para vender a mi familia entera. Espera, que con go Goza Tsushima. <laughs> No sé ya si volverán a esta y tirarán por hacer algo más Siguiendo el éxito de su último trabajo Correcto ¿Qué te pareció Tsushima a ti, por cierto, ya que estamos? Me gusta Lo que pasa es que es el típico Me pasa que cuando juegas, cuando juegas a Breath of the Wild Quieres mundos abiertos tan vivos como es Entonces eh, me mola mucho Artísticamente es increíble uh -huh. Pero tiene momentos que se me hizo pesado esta Bien es La estructura del mundo abierto es que Gracias Vale, yo estoy de acuerdo contigo, pero con Tsushima, por alguna razón, de Homo Spiderman, me gustaron mucho. Pero yo compro lo que dices, tipo Assassin's Creed. ¿Sabes como, lo que, ¿sabes lo eso, que le cambiaría? Eso. Lo que ¿Eh? le cambiaría el, la estructura de, del juego. O sea, le haría más Breath of the Wild en, en el plan de que solo en los momentos muy, muy, muy importantes y de forma muy puntual haya una pequeña escenita, te cuente no sé qué, y que lo demás sea totalmente. Está, está libre. Sí, tío, es que, sí, es que es un tostón, el, coño. El que, a, se ha que, le, que le desatas a un tío las manos y te cuenta que su primo la han matado en el río, no sé uy, qué. Déjame uy, en paz, marco. hombre, que te desato y te vayas por ahí corriendo. Eso me. Vale, vale. Y Breath of the Wild, a, un, a, un, a una concentración ahí de enemigos, porque sí, y, y, y si quieres te cargas ver. o no, no, llegas y enfrentamiento. Uh, y, y, y venga, y deja el botón apretado. Y cuatro o cinco segundos ahí de aguantar y no sé qué. Eso es un okay, tostón, sí. tío. Yo, a ver para, para empezar antes está metido con Bristol de 2, ¿no? luego no tiene derecho ahora a defender <laughs> y luego lo segundo Bristol de Wild, es Bristol de Wild. solo hay uno punto ya está no, no vale. le doy más vuelta es que es no, así vale. estamos de acuerdo no años después solo hay uno sí es verdad <laughs> es así Chao. es que no hay ni se la acercan en sí, mi opinión. Sí. pero vamos que yo me refiero a, a ese detalle en particular que, que ya que pues es, es referencia para muchos títulos, porque, coño, pues eso también podrían haberlo copiado. Sí, que sí. Y tener esa en sensación fin. de libertad y de, 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 de mundo ahí abierto, de verdad. La, ya está. Qué pesado. En fin, es like Cooper. También hay rumores de una saga que yo creo que no le importa absolutamente a nadie a estas alturas de la vida. Aureal. Fíjate lo poco que importa que, que mi aportación va a ser que el tío que pone la voz en castellano era un chaval de, de farmacia de guardia. De la, el hijo <laughs> es verdad. Sí. Sí. Qué grande. No, y que de poco hecho me, ni importa, siquiera el protagonista me parece. Sí. Es bueno, verdad, es verdad. ¿Cómo es que se no le importa a, a chico, nadie. Bueno. O sea, sacaron un, el 4, ¿quién lo jugó. Eh, pasó Yo totalmente no. desapercibido. No, no, es que no. O sea, eh, es que no. O sea, no tenía gracia ni el personaje protagonista. O sea, pff, era un juego no sé. bonito. Yo reconozco que técnicamente era bastante bueno, ¿eh? las cosas como son. Pero pff, para mí estaba en tierra de en tierra de nadie. O sea, no era ni Jack and Duster ni Ratchet and Clank. O sea, no iba estaba, a ninguna Estaba un pasito, un pasito por delante de, de los títulos rollo Tide de Tasmanian Tiger. Sí, ese tipo así. de. Era como un puntito por pero historia. no llegaba. Sí. Claro, no llegaba al, a la calidad sí. eh, pues de Crash y de todas estas cosas. Lo que viene a ser ponzoña animada. A no sé que Alberto Pastor <laughs> se desmarque con que le encanta, que podría ser, porque tal con los gustos que tiene últimamente. A, a, a ver. No, no, nunca he sido fan de la saga. Te diría que el estilo de juego me, es a priori uno que me gusta y yo creo que es un tipo de género que con la nueva generación y nuevas ideas puede dar mucho juego, pero no es una saga que me atraiga por eso, porque el personaje ni Funifa, ¿sabes? Era una buena, una buena reseña, ni Funifa. Nifunifa, correcto. Por pues lo que viene a ser, nos la bufa bastante en general. Correcto. Pues oye, que le den. Eh, vamos con Activision, ¿no? Hablando de claro. dar Activision Blizzard, que está ganando adeptos día tras día. Se desploman sus acciones, afortunadamente, aunque supongo que la basura de Kotick se estará ahí con su, con su pasta. Eh, ¿Qué te parece, Alberto? Que no, no tenemos tu opinión. En general, lo que está pasando con Activision es que esto, como siga así, se, otra que se, que se va a la mierda, eh, como compañía en general. Sí, yo no quiero estar en la piel de... El que se encargue de la comunicación ahora mismo de la empresa, porque oh, tiene que ser un buen marrón y uh -huh. me temo que no es la única. Y ¿Ah, sí? seguramente con los años habrán. Al final son empresas muy grandes y siempre hay. O sea, siempre han habido historias de otras. En este caso, yo creo que Bobby Kotick, por mucho que haya sido una figura y haya llevado Activision a lo más alto, porque las cosas como son, es que es un, una persona que ha llevado Activision a unas cotas de popularidad inmensas. Yo creo que él tenga o no culpa de ciertas ¿Qué? de las últimas acusaciones, debería dimitir simplemente por decir, mira, yo soy el problema, me aparte. Si es que él ya por dinero no es, si es que bueno, por dinero bueno. tiene un montón. Y nadie le va a decir, oye, Coti, que es que, bueno, sí le pueden decir, pero yo creo que cuanto más alargue la situación... Peor va a ser para su legado, porque al final se va a recordar a todo el mundo de Bobby Kotick como un tiburón despiadado que en los últimos años ha tenido uh -huh. más esa imagen que la de esa persona que llevó Activision a lo más alto. Entonces, a mí me da mucha pena, primero, por todas las historias que lees, porque es muy sí. muy jodido, y luego me da pena porque es una empresa que, que se ha hundido en la mierda, o sea, está actualmente en la mierda. Sí. Y yo hablando con amigos el otro día sobre el Diablo nuevo, no, yo no le sí. compro nada a una Activision. Y eran plan, tío, ¿pero qué culpa tiene Vicario Visions que mm -hmm. ha hecho el remake de un juego que sí, es por, la hostia? Por mucho menos se ha saboteado a compañías, ¿eh? Sí, sí. Ya, 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 pero yo, yo puedo entender que hagas cierto sabotaje, pero el dejar de comprar juegos para hundir a la empresa, no solo estás puteando a, al que quieres hundir, estás puteando a todos los empleados. Claro, o sea, no, pero, es el problema. Pero en este caso es, un, es, un, es una mala decisión de Cotic. O sea, tiene el momento en el que te hacen partícipe de ciertas prácticas. ¿Sí? Tienes que poner, tienes que echarle un par de huevos, echar a quien sea sí, y sí, meter sí. En, en un juicio a quien nada falta. No digan, nada, sí. ah, bueno, tapa. Que te den por culo, tío. El problema ah. es que es un asunto que, que le salpica a él directamente y, sobre todo, a, a toda la base de por decir así, de colegas, o sea, los, los ejecutivos más altos que están justo por debajo de él y son amigos directos, pues están implicados en este tema y, y se protegen unos a otros. Así que el tío está haciendo una huida hacia adelante con tal de que el asunto pues no, no, no afecte a sus amigotes. Correcto, ese es, el, ese es el rollo. Sí. Sí, 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 es así. Pero bueno, eh, no sé, puedo a, hacer un a, chiste, a... tío. <laughs> Dale ahí. A ver, nada, es que... pide permiso y todo, hay que joderse. Es que estaba, estaba relacionando a Kotick que, que cuando, si se va de Activision, puedo decirlo de nada de esto fue un error. Porque Kotick, bueno, da igual. Uy, madre mía, eso es malo es que... de cojones. ¿eh? Es que... Qué horror. Kotick, Ma... bueno, da igual. No, no, que sí, que sí, no, no, déjalo. No, no. Madre mía, en fin. Oye, vamos a, rapidito, con los gameplays para pasar el momento este de sopor de nuestro vídeo lazarín y de estupidez mental. Oye, Bramble de Mountain King. ¿Qué te parece, Lazarín? <laughs> Para ser un juego de PlayStation 2 está guay, tío. O sea, yo, sí? o sea no, no, no puede ser que encuentres trailers de, de mierdas tan grandes cada semana. O sea, no había juegos mejores. Te me da bien, ¿eh? Exagerado, a ver, este se, a se le va a la, la pelota. Qué exagerado. ¿Qué dices, Joder. Del, el cabe, Mira el cabezonaco de niño. No, ese. tío, es que la, la, has cogido, la has cogido con. Es un trailer que. que... Joder, es muy modestito, es un rollito Little Night más un poco, Correcto. pero va de menos Joder. a más. Luego al final sí, del sí. trailer ya de menos a mola más. un montón. Oye. Fíjate, qué maravilla. A ver, esto... Es que esto yo sé que a vosotros dos os gusta mucho, cabrones, pero... Y a Alberto Pastor estoy convencido de que también. Fíjate, sí, cabrón. sí, bueno, además bueno. recuerdo que escribí la noticia, creo que fue por el E3, y eh, era en plan... Hostia, el, E3, el, juego... el E3 99, ¿no? No, no, oh, el año, este año. <laughs> estamos Hemos a, vuelto. Estamos... On, estamos on the air ya Cuidado Ha sido culpa Culpa control Que es un puto desastre sí, sí, sí. O sea, La gente le defiende y tal Es un puto desastre Pero bueno Es lo que hay Estamos hablando de que gente le defiende Un ente ahí <laughs> Yo soy fan de control no te, De control no Z <laughs> Sí. Control Z el juego Z ochenta. Pero coño. antes de nada y que estaban felicitando claro. a Aureal por el por el suplemento de PlayStation. ¿eh? Tampoco lo merece. Sí, tampoco. Sí, hombre, joder. <laughs> para, para una cosa que le sale bien Oye. en la vida. coño. Muchísimas gracias. Oye. Oye. Muchas Oye, gracias tanto. de verdad. Está está funcionando que te cagas y la gente me pregunta mucho. Bueno, pues eso, que solo puede estar agradecido como estar Rosendo <laughs> muchas gracias por el decir apoyo Morgan. <laughs> gracias por venir <laughs> en fin, a ver eso es que es el... de Arc System Works efectivamente, bueno, hemos dejado atrás ya el juego del cabezón ese que solo entendéis vosotros que no sé qué pasa Correcto. y hablamos de, de cómo es, dnf NF, ¿no? de NF Duel, sí, que creo como que de costumbre Arc ¿eh? System Works Nombres dándole nombres guapos, guapos ¿eh? a Correcto. los juegos que, que, que no sé de dónde lo sacan pintón pintón loco o sea después de hacer el strife que es que es un, yo creo que de los mejores juegos de lucha que jugaba en, en, en años y, fight, y fighters que también y fighters lo que pasa que bueno fighters es un poco es no sé, es que con Fighters tengo ahí sentimientos encontrados. Pero que es muy bueno, o sea, te va a gustar más o sí, menos. A ver, sí, sí es la, esa... es la leche. Lo que pasa que, que tiene dos partes, ahí como muy diferenciadas, que es el fan service y el, el combo loco para, para los, los muy 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 puestos en el tema. Entonces yo estoy a medio camino de los dos y, y se me queda ahí corto. Pero esto, o sea, lo he dicho cuando cuando nos hemos desconectado. Y lo vuelvo a decir, no sé cómo esta gente hace juegazos de, de, de esta tremenda calidad y tan rápido. O sea, es que, sí. o sea, sí, salió, que, sí. que salió en abril, mayo o algo así, ¿no? ¿no? Más tarde incluso. No sé. Y, y ya está anunciando esto que, que tiene una pinta... También es verdad que es un poco la misma fórmula, hay que decirlo. Sí, bueno, sí, pero las animaciones que tiene también... Tiene claro, claro. Tienes currando a los animadores y a los diseñadores de personajes ahí como cabrones. O tienes sí, un que, equipo claro. de, de 400 personas haciendo esto. Y, y, y luego ya, ya pues. No, y que pues, se eh, que cada vez lo, lo, lo hacen mejor y, y es que se superan título tras título Es que es brutal. O sea, han dado o sea, con, con la clave esa del cel shading anime pero bien 3D hecho. Y tal. O sea, bien hecho, ¿no? Perfecto. O sea, sí, es sí, que han sí, sí. o sea, dado con el, el sistema de animación que tiene el anime ahora mismo, que en muchos casos mm. es 3D y tal, y animación por ordenador, pero conservando el puntito de ese anime. ¿Sí? Pero lo han metido en un videojuego, tío. Y ya Correcto. está. Correcto. Lo digo es, porque hay muchas veces que anime. O sea, con la estética esta se muchas veces tiran por ahí para ocultar motores gráficos de mierda, pero no claro. es el caso, lógicamente. No, no, es, que, me refería. es el. O sea, son personajes poligonales 3D, pero con. O sea, le han tocado ahí lo justito para que parezca un dibujo animado. Sí. Y eso me parece increíble. Correcto. Así que. Un flipe, colega. Sí. <risa> <risa> a, ver, a ver si se, a ver si se, se ven más cositas y si se conocen más detalles que yo lo voy a jugar, sí o sí. Bueno, sí, ahí pero poco ya te metido un comunicado diciendo que van a seguir haciendo los títulos van a seguir siendo una mierda todos lo, los nombres de los juegos. Sí, sí, como... Correcto. Y sí. Sí, ya está. Ya Además, el comunicado, el, la nota de prensa, el, el subject de ahí del mail era también sí. totalmente indescifrable. el sí, fin, muy bien. título No saben, no saben titular las cosas. No, pero vamos, hay cosas peores, ¿eh? Alberto, ¿a este la lucha a ti te gusta o, o sea? No, eh, o sea, me gusta mucho, me gusta mucho, de pero dedica, totalmente desenganchado. Te digas, tú juegas a los juegos por aquello de tal, pero en realidad juegas a tres, ¿no? Ya no, está. hombre cabrón, pero es que es imposible, es como decirte, tú juegas a los juegos de lucha libre o de fútbol y a lo mejor me dices, pues no, esos no. O sea, yo juego a muchos otros tipos de juegos que a lo mejor no, MMOs, juegos estrategia en PC, y no, me dices, pues tí. yo eso no lo toco, voy a ir para, para ti. Pues eso, a mí la lucha dice, me gusta mucho. dice gusto. que no tiene tiempo para jugar y se pone a jugar MMOs el tío. Por Va eso ver, no digo. tengo tiempo para jugar, porque por trabajo me toca hacer esos. Entonces, pues... Pero vamos, que la lucha sí que me gusta. Yo, el último sí que le he dado caña. El Injustice 2, ¿Eh? el Mortal Kombat. Porque al final me mola ese rollo. Bueno, pero... Arsistent System World me flipa artísticamente. Pero ya, por ejemplo, yo ahí soy muy manco. Uh -huh. Porque... Muy que son, exigentes. Juegos, son muy exigentes y yo no tengo ese tiempo de, de ponerme a aprender combos, porque llega Lázaro, llega Tony Piedra Buena, y, y me pongo ahí, pues me hacen una paliza de, de decir, tírate ya. No juegues más, a nada. Correcto. No, eso es cierto que son exigentes. Ahí, eso es cierto. Pero bueno, oye, siguiente. Luto, a ti Lázaro, y te pregunto, luego sí, pero ahora mismo no. <laughs> este más con Aureal. Luego me, me preguntas, luego me preguntas. Sí, sí, luego te, sí, te, tengo, pero ahora no. Tengo cosas que decir. Bien, bien, como siempre, ¿eh? A ver, Aureal, Luto. Pues muy bien, muy bien y, y sobre todo que normalmente cuando sacan un juego de este tipo eh, suele ser una mediocridad, eh, ¿Sí? son un juegos clónicos, genéricos, y este, eh, muy bien por el, la calidad técnica, me ha gustado, me ha llamado mucho la atención, y sobre todo que sea de, de un estudio de, de español, de, de Gran Canaria, que eh, creo que hay que darles un, un aplauso en ese sentido. Así que le tengo bastante ganas a este título. Correcto. Suscribo todo lo que dices palabra por palabra. A, eh, Alberto, espera, Lazarín, tú espérate. No, sí, esto es como... Solo decir es mi mierda. O sea, esta clase de juegos me molan y... <laughs> ya sois tres. <laughs> Ahora vas a decir tú que eres el único que no le gusta, pero la estética me, me, me mola. Y mira que soy muy cagado, pero yo toco todos estos. O sea, como sí. que luego duermo con la luz encendida, pero los juego es no? sí, sí es la, el absurdo, ¿sabes? No, y, y ojo que, que lo, el punto final del tráiler es muy efectista pero a mí me, sí, ha, me, me ha gustado mucho. <laughs> es que eso es, sí, es hasta justo... ahí, eso no lo viste, ¿no? Lázaro, ya sí, final, sí, es que, que... Es justo lo que voy a decir, eh, me había puesto ya, lo, o sea, normalmente para, para, para el podcast, bueno, pues pongo los cascos en lugar de altavoces y tal, y me he puesto a ver el vídeo con cascos. Sí. Me he cagado de miedo. Ahí estamos. Cuando, cuando el final del tráiler me quita los cascos y todo, digo una Yo no quiero seguir haciendo esto. Sí, sí, me he cagado. O sea, está muy bien hecho. Está, sí. Es espectacular. O sea, vale que el terror en primera persona, otra vez, ya sabéis que a mí es un género que me flipe. Que no. Que no. Pero, ¿has visto? Te, te lo voy a revelar. Así como. Eh, pero, pero he flipado con cómo está hecho. Está hecho sí. de la hostia. Y es que... Sí, sí. La puta sábana esa me cagó. La sabanita. Un... Eh. <risa> Cuidado. <risa> Qué bueno. susto. Y luego, y luego he visto, claro, que, que yo no, no lo conocía y he visto que, que forma parte de PlayStation Talents y que está sí. hecho en España. Y he flipado más todavía. Así sí, yo que, también. Es, muy es guay, muy guay, muy sí. guay. Tiene muy buena pinta. Muy muy peteísta, lógicamente. como Sí, sí, claro. O yo creo que la demo más influyente de todos los tiempos puede ser. Sí. Estamos. Eh, es, el, este es el podcast <laughs> más influyente de todos los tiempos, tío. <laughs> pero de coña, es, una cosa, es de loco, además, es lo de PT, Pero bueno, oye, para terminar con lo que... espera, espera, espera... Con... Antes de nada, hay que, hay que, eh, Un señor que se pasó? llama Dante, Dante Sin Fanboys, nos ha hecho una raid y nos ha metido a cinco, a cinco de sus espectadores de Twitch. Ahí, ah, bien, ¿qué te parece? Bien, bien, creo ya. que sé lo que significa. Pero, Vea, muy bien, muy bien. <laughs> pero con lo justo, con lo justo... Vea, pues, da igual. Mira, ¿ves? Ahí está... <laughs> está saludando no en el está, chat. No bueno, que estás al quite, porque no de nada más. Ah, mira, que justo bueno. estaban hablando de luto, qué maravilla. Joder, macho, qué casualidad, ¿no? De ahí, de ahí el enlace y estas cosas. Que a ver, transient. A ti no te pega nada, el azarín. Le, critica... Le criticarás un poco, ¿no? ¿Cuál es ese? Ah, sí, el último. Eh. Joder, el... eh. Es que no me acuerdo. ¿Qué? Ah, sí, 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 Vale, vale, es que ah. no sé, Los he visto antes todos seguidos y he dicho, a ver, ¿cuál era este? Ya, cuando este, pasas de joder, uno. Es que este, este, este efectivamente, mi cabeza no, va pa, oh. no da para más. Este es tu, o sea, es que esto es tu rollo, Sergio. Pues claro, ¿Tendré que algo? meter alguna vez en cuando de mi rollo. Me eh, eh, esto esto para ti, esto para ti, <laughs> pero vamos, pero me ha molado mucho porque es de los creadores de Conarium, que Correcto. a los gallegos le tiene que hacer mucha gracia el, el nombre del juego, tío. Porque, bueno, da igual. Los gallegos, sí, dejado, que, sí. <laughs> que, que Los gallegos los, que se rían conmigo. Gracias, gallegos. Sergio, eh, tú te llegaste a jugar Conarium? Sí, pero no. No. O sea, no me lo, o sea, le juego un poco, pero no me la acabé ni de coña. También ah, digo pues, de, pues nos vamos a acordar de esto, hombre. Eh, cuando no, te no te pasa nada de mí porque yo no me acabo los juegos. Joder, <laughs> macho, si, si supiera la de juegos que no me acabo, flipas también, ¿eh? madre mía. Pero de vez en cuando me acabo cosas, eso sí, eh, hay, hay que decirlo. A ver, Aureal, ¿este sí? Yo sí, yo sí, sí no, y además bien, hombre, que bien. dicen que es una versión ampliada del de PC, para meter Correcto. otro final y más contenido. Así que sí, tengo como mucho interés en este. Pero también no, o sea, no me a mí no me queda claro es en primera persona o no, o qué, sí. qué coño es. Correcto. O sea, pero es que es una, es una, sí, es una combinación ahí esto. de escenas que yo no sí. sé ni lo que es. verdad, es verdad. Sí, sí, es verdad. Este, por cierto, este la has jugado tú, Pastor, que tú es muy de PC. No, la verdad no? es que no. Y lo quiero jugar. <laughs> me ha llamado la atención porque me recuerda un poco también la estética de Soma. Y Soma sí. me flipa. Ese, ese juego te gusta mucho, lo sé, lo sé. Sí, sí, siempre lo cito, ¿eh? como... Pues es como... Es muy pesado, pero... Sí, es como yo con Celda, es un poco coñazo, la verdad. Tenemos que variar un poquito el repertorio. ¿eh? A veces somos jugado a dos juegos en toda nuestra vida, macho. Hasta que salga el Soma 2, a lo mejor algún día. <laughs> Correcto, un poquito así, ¿no? Pero bueno, a mí yo he de decir que tiene una pinta que te cagas, sinceramente. O sea, ya, no solo por estética, por supuesto también le jugaría solo por eso. Me si pones neones que... y, y ya está, culpa, ¿eh? Sí, yo compro, yo compro lo que hay. Pero en un principio, oye... Este tipo de juegos así más pausados, con, teóricamente con puzzles y demás cosas... Por supuesto, si encima, encima le metes... Es que, ojo, es neón con Lovecraft. Es que no se puede pedir nada más. Lo que quieres que te diga, sí. ya estaría. Como si pones, tío, un pitufo ahí danzando y tal. Me gustaría, seguro. O sea, ya para mí es suficiente. <laughs> ya, ya estaría. Oye, como ya está el tema actualidad, vamos con el... Vamos con el solomillo, ¿no? Que apetece Venga, bastante. Ahí. Sobre todo, a mi querido, vamos a empezar con Don Alberto Pastor. Que yo sepas, tu consola favorita. No. Dios. Sí, se le ha sí. ido la pelota. Bellos. No, no, a ver, no te sí, lo digo. yo a crecí ver. con la NES y la Super Nintendo, pero realmente las primeras consolas que me pagué yo eh, fueron GameCube y Xbox, la 1. Entonces, quieras que no, eso te crea un vínculo porque es la, la que compras los juegos tú, porque quieres comprarte esos juegos, no son tus padres los que te los regalan. Entonces, mm. claro, yo descubrí muchísimos juegos y para mí fue pues, mi época de jugador. Porque realmente todo de niño juegas, pero no entiendes tanto los juegos. Pero cuando empiezas a entenderlo en la adolescencia y sabes a lo que juegas, es lo que te va marcando. Entonces, para mí es una consola muy especial, porque yo la Nintendo 64 me la salté. Mis padres no la quisieron comprar. Me jodí. ¿PSX? Por... O sea, te saltaste la generación entera, espero que no. no ¿Los PlayStation ahí ¿En esa época? En... No, no, tampoco. Yo ahí estuve en un PC. Entonces, yo ahí es cuando descubrí ah, bueno. lo, lo, ah. las aventuras de Lucas LucasArts, los, los Civic. Pues, por favor, o Sergio. Si hay... invita, invita a gente un poquito documentada ya la próxima vez. <risa> <risa> Así que nada. <laughs> pues, es broma, es broma. Pasé del PC a, a la GameCube. Que además la, la, no la compré, la gané porque la robaste, quedé, tercer, ter, quedé, quedé el tercero de, de España en un concurso, en un torneo de Mario Kart de Game Boy Advance. Y, y gracias a eso me dieron la GameCube con un juego que fue Luigi's Mansion. entonces como claro, antes lo ha dicho, no quiero repetirme porque sé ha que has ido a decir dos juegos que yo tenía aquí cogidos para enseñar. El, el da igual, tú repites, pero te vas a decir cosas distintas. Y el Nijin Mansion, sí. porque me pareció muy original, gráficamente es verdad que no es lo más top, pero tenía unos efectos de iluminación demenciales, o sea, luces sí. y sombras muy chulas. Me pareció muy llamativo. Era verdad que era corto, pero joder, al final era un juego muy divertido. Sí. Como fan de Star Wars, por supuesto, el Rock Squadron, bueno, el Rock Leader y Rebel Strike, porque aún a día de hoy se ven increíbles. O sea, Marico. una capacidad técnica brutal de la época. Eso sí que era una demo técnica transformada en un juego top. Sí. Y F0, por lo que comentabas, porque aunque había jugado al de Super Nintendo y tenía ese recuerdo claro cuando te pones este juego y ves esa velocidad esa música tan cañera ese diseño ese estilazo que tiene sí, sí. para mí es que realmente es uno de mi, te diría que es uno de mis juegos top de la historia uh -huh. y no siendo tampoco muy muy fan de los juegos de velocidad pero es que este juego no sé qué tiene que es que es alucinante entonces el que no siempre soy de los que lleva muchos años bueno a lo mejor solo soy yo pero llevo años esperando que Nintendo rescate de una vez los juegos de GameCube como como Sólo quiera Solo no llevo diciendo yo, uf, no sé cuánto claro, tiempo. Y, yo llevo no sé cuántos C3 que iba ir a Los Ángeles. ¿Qué esperas? Y yo, la consola virtual de GameCube, ¿sabes? Y ni de coña, o sea, nunca lo han hecho. <laughs> y, y ese juego, vamos, es para flipar. Por supuesto, es el La versión de Wind Waker. Y sí. Metroid Prime, porque, bueno, pues, porque me acuerdo cuando se anunció la de críticas que recibió un Metroid en primera persona, están locos, vaya mierda correcto. Y que yo creo que todos cuando lo jugamos y dimos que realmente era un Metroid en primera persona, pero tenía esa estructura de mundo, tenía esa progresión, esa sensación mm. de estar perdido, que nadie te decía dónde ir, eso me es. pareció increíble. Toda la trilogía. El 2 a lo mejor me gustó menos, aunque sé que hay mucha gente que le gusta, pero a por mí el, eso de el los esquema, ¿no? supongo. Sí, por lo dos mundos, el oscuro y luminoso y tal, pero vamos, Metroid también me pareció increíble. Y os voy a decir, como último así favorito, el Eternal Darkness. Porque ¿Sí? seguramente ha envejecido como el culo. Porque ya era un juego que venía de Nintendo 64. Ya se yeah. veía feote. El esquema de control. Ya no me recuerdo si era tipo tanque o no. Pero vamos, que sí que recuerdo la historia. Recuerdo esos saltos temporales, ¿no? Entre protagonistas. Ese no rollo sé. de los insanity effects. Tener un juego muy especial. Y Silicon Knight se ha ido a la mierda, el estudio. ¿Sí? Es, era un estudio muy guay. Incluso tú, tú, Human, el juego este que salió en la 360. Joder, a mí me molaba, ¿eh? A mí me gustaba. sabes Dentro de todas las cosas mediocres que tiene, creo que era un juego <laughs> con mucho potencial. Sí, y en sí. ese punto, Silicon Knight. Me da mucha pena que el Eternal Darkness que estaban haciendo con Kickstarter o otra plataforma no salió. Era, no mm. salió lo intentaron como dos veces. Y es una pena porque es que Eternal Darkness me parece uno de los survival horror más originales en el sentido de eso, de estar troleándote con las mierdas, sí, sí. de <laughs> mezclar personajes jugando el mismo escenario en distintas épocas y eso molaba. Y hoy voy a terminar para no enrollarme con mi deuda pendiente, a el Baten, Kaitos. Cuidado. En, en es... esa época a ver, a ver. no me llamaba la atención y ahora es en plan, joder, me perdí Battenkaitos. No y pues, sé que yo creo que me gustaría. Bueno, luego voy a hablar de él, luego, luego luego cuento, luego cuento. Bien, hombre, bien. Eh, iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Ah, bueno, sí, eh, con Silicon Knights, no sé por qué, a la gente siempre se le olvida, porque pasa de, de Eternal Darkness, normalmente pasa A las mierdas que hizo luego, porque por muchas veces sí. la destrucción potencial era una mierda de juego, de escándalo y tal, eh, pero se le olvida Metal Gear de Twin Stakes. Que Me es eh, parece que era, que era buenísimo. Bueno. Hay gente que le da hostias, no sé muy bien por qué, la verdad. Me parece que era ¿pero muy bueno el, el tema de las escenas, ¿no? Que se han sí. pasado un poquito de. Y eran cojimadas, sí, ¿no? De frenada. Sí. Sí, ¿no? Pero vamos, que. Yo joder, yo siempre, siempre he tenido ganas de jugarme lo macho. No, no me lo he jugado nunca. Sí, sí, es que me parecía que era buenísimo. Pero, pero bueno. A ver, eh, Lazarín, por hablar. A ver. Experiencia y top, ya de seguido. Como, me top, gusta mucho Alberto, de seguido. Ah, maravilla, todo ahí sintetizado. Eh, sí, perdón, ya solta ahí. No, no, maravilla, Correcto. mejor, mejor. Eh, pues yo tengo una experiencia un poco peculiar con esta consola. Qué eh, raro. Yo, yo, a, ver. <laughs> a ver, resulta que, bueno, aquí estábamos empezando con la revista oficial PlayStation y yo estaba muy, muy, muy enfocado a, a los títulos de, de Sony, los títulos ¿En serio? de PlayStation. Sí, no, por yo creo lo no que Sony, ¿sí? fuera. <laughs> por lo que fuera. Y es verdad que, que el catálogo de, de la consola nunca me sedujo lo suficiente. Y nunca le encontré ahí un. O sea, me la compré cuando salió Mario, Mario Sunshine. Porque dije, bueno, pues uh -huh. es un Mario, hay que jugarlo, hay que tenerlo. Y ¿Sí? me la pillé por eso. Pero nunca. O sea, nunca tuve la sensación de, hostia, tengo que tener esta consola porque ha salido esto, esto y esto. Uh -huh. o sea, siempre, siempre me pareció un poco, un poco ahí no sé cómo decirlo de... esa misma, sí, sí, mira, le voy a dejar para mi turno pero te, pero te digo, esa misma ese mismo razonamiento, esa misma explicación me la han comentado a mí mil veces, supongo que la habréis escuchado 200.000 veces, tú Alberto entiendo que también, pero si tú te pones a ver la pila, ojo las decenas y decenas de juegos exclusivos, buenísimos, que salieron para Gamecube, te asustas ojo yo, a ver, yo he ojo, estado años plus, echando un ojo al ranking pero, de mejores pero muchas, juegos eh. hace un par de horas no haya tantos, eh. Sí, sí, sí. Te puedo, o sea, así a bote pronto, te puedo, O sea, es que hay, hay pilas, eh. Te lo digo totalmente en serio. Lo que pasa es que la gente... Por ejemplo, juegos buenísimos que nadie se acuerda, tipo Chibi-Robo. Pues Chibi-Robo era un juegazo que nadie se acuerda. Por poner un ejemplo de los muchos que puedo decir, que se sale sí, un poquito de la norma. Pero había muchos juegos exclusivos, muy original, como Chibi-Robo. Y muy particular. Estaba el, el Virtua Quest, este que sacó Sega, que también era un poco loco. El Billy Hatch, el, el Efectivamente, no, sí. ese era otro de los que iba a decir. Pero, pero eran exclusivos, muy especiales, muy diferentes, muy originales, sí. pero no eran una cosa súper loca. O sea, no eran juegos que, que reventas en el mercado, no eran juegos. Eso, que en eso estoy de acuerdo o sea, contigo. No pero, eran vende consolas, pero, ninguno. ninguno. Esto, eso es otra cosa. Pero, salvo los juegos de Nintendo, que a ver, claro. para mí, Wind Waker, yo creo, vamos, de los juegos más denostados, yo creo del extra más injustamente, me parece una cosa de locos. De hecho, te sí. lo pones ahora. Es que la grandeza que tiene esa consola, es que tú te pones juegos ahora mismo, quitando lo que, a lo mejor Eternal Darkness que hay. O sea, la inmensa mayoría de los juegos de GameCube que te los pones horas y, y ahora y dices, joder, macho, es que esto se ve muy bien. Tú te coges el Star Wars, te lo digo de verdad, cualquiera de los dos, y es que alucinas. Cuando vas sí. a, a, al, al suelo, es que yo recuerdo compar las comparaciones que se hacían en aquel entonces, en las redacciones y tal, con, pues los, con los Seis Combat, es que estaba años luz. O sea, no es que fuera un poco mejor, es que estaba sí, claro. años luz. Era muchísimo más complejo en todo en general. Entonces, juegos de ese estilo, vende consolas eran pocos, o sea, pues quitándolos de Nintendo top más conocidos, porque era una consola más nicho con juegos más hardcore. De hecho, me parece que era de las tres consolas la más hardcore con mucha diferencia. Era muy oh, Era muy japonesa. Tenía sí, títulos sí, sí. muy para el mercado japonés. Y también, y viendo el, el ranking de así un poco de los mejores sí. juegos, he visto la cantidad de mierdas que sacó Electronic Arts. <laughs> Bueno, sí. bueno, eso es otra, pero, eso es otra pero, cosa. No, en aquella época era una, era una máquina de, 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 de lanzar sí, basuras. De sacar basura, <risa> correcto. <risa> pero, pero espectacular. Yo creo que le, le, es que para mi gusto se, se o sea, pilló un, un, una generación ahí peculiar por muchos motivos. Uh -huh. Y hay muchos títulos que, que me intentaban. O sea, hay muchos títulos que se, que se quedaron un en poco en, en moda, sobre todo mierdas de Electronic Arts, rollo Style y bueno, SX eso... y no sé qué. O sea, un montón de, de cosillas que nacieron y murieron en esa generación, sí. que poblaron el, el catálogo innecesariamente. O sea, con mucha. Pero mierda. catálogo de todas. Claro. Sí, sí, claro. el catálogo de todas, eh, cuidado. Bien, bien. Sí, sí. Uh -huh. O sea, en, en particular de, de GameCube es eso. Yo nunca. O sea, salvo Mario Sunshine, que que para mí fue el vende de consolas y fue por lo que me lo compré, eh, no tenía, más allá de eso, juegos que, que, que te hicieran comprar de la consola y nunca, discrepo, nunca, me, nunca me cautivó especialmente. Te entiendo, pero yo discrepo abiertamente. O sea, es cierto que no tenía tantos como Play 2, lógicamente, que era la reina de aquel entonces, pero o sea tú me dices que Resident Evil 4 que la versión, luego me dicen, no, es que salió en Play, ya, Play fue, más claro, tarde, claro. pero no era lo mismo en absoluto, no, ni y, la ver... coña, claro. y yo recuerdo Resident Evil 4 cuando salió cuando llegó a la redacción de Hobby Consolas que estábamos por allí, no pero dábamos crédito, crédito o sea, no dábamos crédito a lo que estábamos viendo o sea, parecía un juego, el típico juego que no te parecía de esa generación sí. como el anterior, nos pareció GTA V que, a ver, GTA V y Tomb Raider parecía, no parecía una presentación de... de Sony en el E3 ¿no? El de juegos <risas> correcto, correcto <risas> sí, sí pero incluso el Resident Evil 1, el remake, esa, Cuidado, esos, esos graficazos que eran pues plantos locos Cuando eso, salió Capcom y el Beautiful yo, eh, eh, Resident Evil toma aquí exclusivo, o sea, la consola, Nintendo. Es que no, este, pero yo Beautiful creo que es Joe, de las eh, que más exclusivos tiene. Ahí Beautiful pero Yo estoy contigo. Yo igual, Lo metes en ese saco. De es juegos un juego raros sí, muy buenos. Es un juego que, que sí. mola. Pero no me sale. A Y gustándome ese, ese género y ese, sí, ese sí, rollo de lucha y plataformas y tal, me acabó convenciendo ese juego. Es que que tenía algo súper peculiar. Devil May sí. Cry se, se vende mucho más fácil que, claro, que ese. Sí, hombre, o God of War. El, o God of War, eh, claro. Por, por comparativa. Esperamos, que yo insisto que me parece una consola eh, de manera injusta, eh, denostada en ese sentido por catálogo. Es que es, es mentira. O sea, el catálogo que tenía esa consola era brutal, de exclusivos además. Otra cosa era, ojo, los third parties, que ahí es donde flojeaba. Cuidado. Hombre, pero... No, no te creas. O sea, realmente había. Sí, había porque al final... que, que la mejor versión era la de Gamecube. Pero, pero muy pocos, y más con el mando, juegos... y más con el mando. Es que ahí, Cuidado. para mí, ese fue el mayor error de la consola, sin duda. O sea, la, la disposición de los botones, para mí eso fue un error, fue un error. Sí, o sea, yo no... matizo, no, no el mando en sí, sino conservar, salir solo con ese mando. Para mí ese signo claro. me pareció un error. Hombre, Porque hay eh... juegos que se, se juegan perfectamente, yo recuerdo el Metro, los Mario, casi todos los juegos de Nintendo se juegan perfectamente sí, sí, claro. con ese mando, pero había un montón de juegos, géneros enteros, la lucha no podía jugar así. No, el no podía jugar así. Entonces me pareció un error que no hicieran otro mando. Como por ejemplo hizo Microsoft. Sacó un mando de mierda al principio. Y había que hacer un mando bueno. Sacó el S y sacó un mando para mí sensacional. El mejor que, que ha hecho en toda, en toda su carrera en, la, en el mundo de las consolas. Es lo que, hay que bueno. bueno, aún así tengo que, que mencionar mis así. Tus jueguecitos así. Los jueguecitos, claro. Po ah. Lo poco que jugué ¿Sí? o, lo que, o lo que más curioso me, me pareció. Bien. Eh, bueno. He metido por aquí Eternal Darkness, por supuesto, sí. por todo lo que significó. Que era... Mira, están, están enseñando... El... ¿Cómo se llama esto? Era el Wave Bird. ¿no? El Wave Bird, sí. 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 Wave Bird. Ojo, el, el, el Wave, Wave Bird era, era, era bastante revolucionario, entre comillas, en su Para, día, pero para, para su día, Para Claro, para su tiempo era, era la leche, efectivamente. Que lo, lo único que, pare, que había aparecido en las demás consolas era por infrarrojos. Sí, <laughs> que que, eso era un desastre. <laughs> era una basura. <laughs> Era un desastre. ¿Qué dicen? Los gatillos son insufribles. Pues es lo que más me gustaba de los mandos, sí, tío. El gatillo que al final hacía el hacia él... veces, Sí, sí, sí. sí, tope, sí. Eh, que era... a, mí eso, a mí me gustaba, la verdad. Eso Pero bueno, era un, mando, era un mando muy, partic... muy, muy, muy particular. Muy particular. Sí. Me sí. recuerda un poco al, al, a la ortopedia de Virtual Boy. Hostia, pues un poco. O sea, era, una... era peor, ¿eh? Claro, es que Cuidado. eran como dos crucetas, ¿no? Y, y luego sí. dos botonazos así gigantes. Era una puta mierda eso. En fin, <laughs> bueno, va. <laughs> eh, por supuesto, tengo aquí Resident Evil 4 y Resident Evil Remake también. Que sí. lógicamente. O sea, el 4 además Cuidado. fue como el primer juego de la saga que no salía de primeras en, sí, sí. en una consola. Pues más o menos. Bueno, Sony en este caso, ¿no? Yo creo que salió antes que. Salió después de Code Verónica, pero bueno, era como que todo el mundo esperaba que la, que la saga continuase en PlayStation, que es lo que había estado haciendo. Uh -huh. Y joder y, y el cambio al, al rollo shooter, bueno, el rollo shooter, a esa perspectiva tan sí. peculiar. Por encima del hombro, sí. Y a nivel, a nivel técnico, pues lo que dices tú, que era, un, era una locura, pero vamos, absurdísimo. Sí. Aún así, sí tengo dime. que decir que, que yo creo que es el Resident Evil más jodido de Eso toda has la puta saga. Vez. Sí, tío. No, no sé, tío. no sé. A no lo mejor sabes, me pongo a jugar claro. ahora, ya conociendo un poco el tema de los puntos débiles de los enemigos y un poco las rutinas de, de ataque, y a lo mejor me parece más asequible, pero en su día me cagué un poco en sus <laughs> su muertos. Yo, poco... para mí, el, el Resident Evil más difícil, yo creo que he jugado sin parecérmelo, pero más. Yo creo que fue el cero. Quizá por su mecánica particular de dejar objetos en el suelo, cambio de. Quizá, ¿eh? Pero a mí el 4 uh -huh. tampoco me pareció especialmente. Este era, titular. o sea, era exigente a nivel de control, sobre todo. El tema de apuntar a la cabeza y todo eso era un poquito más exigente sí. que. Puede que, ser, bueno, sí, Las sí. otras entregas eran. Le das automático y ya está. Y apunto sí. automático, claro. Sí, 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 sí. Eso es. Pero sí, bueno, sí. a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, el remake ya lo habéis mencionado, lógicamente. Lo tengo pendientísimo. Es, es junto con Earthbound, el juego que más veces he empezado en toda mi vida. <laughs> Qué raro. He empezado también. muchísimas veces, tío. Pero es que además lo empiezo en, en GameCube, luego lo empecé en Play 4, luego empecé en Play 5 y luego lo he tenido que borrar otra vez. O sea, es, soy absurdo, soy un imbécil. Mira qué me momento, amo. eh. Mira qué momento he elegido el, para el, el, enseñaros el juego. famoso, correcto. correcto. Qué bueno Entonces, era este soy, juego. A mí me parece sí. una cosa también tela marinera. Eh? Es muy loco. Es que además, o sea, hablamos de, de, de una generación entre el 1 y el remake. Sí, sí. Porque fue PlayStation y luego ya la generación PlayStation 2, GameCube, Xbox. Sí, sí, sí. En una generación, mía, ¿eh? el salto es absurdo. O sea, esto Total. lo hemos hablado. No sé si en el anterior programa sí, o, el, sí, sí. O, el, o, el, o el otro. Los el, saltos generacionales. el salto generacional de que estamos viendo ahora mismo es una puta mierda Correcto. asquerosa <laughs> comparado con esto. O sea, esto <laughs> sí era un salto generacional. Y lo de ahora es una mierda. En fin. Es así. Bueno, tengo que, por supuesto, tengo que mencionar el Metroid Prime también. Eh, que a mí me flipó, lo comenté en superjuegos. Además, me, me pareció un pedazo de juego muy loco. Y además, o sea, era una forma de, de, de presentar el, un shooter en primera persona. Sin que fuera un shooter en primera persona y que fuera un es. Metroid de verdad. O sea, es Eso como, es. no, no, es un Metroid en primera persona. Y, y la, el sistema de control y las mecánicas son de Metroid. Y era muy divertido. Es que era increíble jugar a esto. Sí, había era, gente era de la los... leche. Yo recuerdo que había gente que le criticó en su día por el, precisamente por el manejo, por el control. Dices es que es un shooter, pero es que no es un shooter. Si es que el problema que tienes tú claro. es el problema de concepto, no es un shooter. Es una aventura de acción. En primera persona. En primera sí. persona. Punto. Y es ya está. el auto Eso o sea, es. Eso, que... Es. Eso claro. es. Que además, por cierto, para mí era de esa generación de los juegos que mejores efectos especiales, gráficos tenía con diferencia. Yo recuerdo cuando lanzabas un misilazo y se deslumbraba. Eh, toda la pantalla Y se veían los ojos de Samus La primera vez que la vi Me quedé flipado Que de hecho o sea, Lo tuve que hacer luego Otra vez a posta Porque no daba crédito A lo que estaba viendo O sea, ese, ese nivel de calidad No se... En aquel estilo No se, estil... es que no se estilaba o sea... es, es que competía con Halo Y es que eran los dos juegos Eran muy... Lo más potente En tema de vista En primera persona O sea, sí, sí. Es que era increíble Bueno, y el Doom 3 En PC, claro Sí, bueno, pero PC va Es otra... Y iba por otro parte. lado, sí. Sí, sí Claro es otro rollo Sí, sí Oye, <coughs> En fin Aquí me voy a dos cosas muy locas. A ver. Eh, a me ver gusta. Si esto, esto tenía que meterlo. Porque eh, era, fue, era una época complicada y, y los juegos musicales. ¡Ay, Donkey ver, Konga! No me metas en la ¡Donkey Konga, 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 tío! Sí. Yo lo tengo, tío. Los <laughs> dos, además. O, o sea, el, el Jungle Beat este que salió también. Claro, ese también. Mía. Ese era el que venía después. O sea, Donkey Konga era, era un juego musical muy guay que venía con dos sí. congas súper absurdo. Eh, que tenía. Que eso Qué cara no, tiene Sergio, tío. No, no lo. no lo <laughs> <laughs> Has no recordaba hasta que no estaba buscando algún vídeo en YouTube, pero resulta que tenía licencias oficiales de cosas como Lucy My Religion de REM, pero cantadas por sí. otro pavo. Era <laughs> <laughs> la típica licencia ahí de eh, licencia baratilla. Mi primo que canta ahí en una orquestilla de pueblo te va a cantar Lucy My Religion, el shiny happy people. La bamba. Madre sí. mía. Temazo. O sea, había. había... Temazo, eh, dice no. el otro. Qué sinvergüenza, que sin tío. A, ver, pero a, nivel, a nivel de percusión y tal, era una forma muy original de meterse en el, en el rollo musical. Sí, así estás. Dando panderetas ahí sí. en los conciertos. Ya, ya lo sabes. Ya. Yo pero... tengo este y tengo también la alfombra de baile, el Mario Dance. No, Hostia, claro, que, con Alberto, mi, tío, no de verdad. Conami no les hizo una cosas. versión, les claro. hizo una versión del Dance Dance Revolution a, a Nintendo es cierto, el Mario Dance no sé qué. Lo que sea. Bueno sí. lo que sea. Bueno uh. y no contento con hablar de esto eh, tengo que meter a, a Donkey a Kong Jungle Beat que es muy guay. Ese juego es lo Tenemos mejor que has jugado en tu vida. Pues. Pues le dediqué bastante tiempo. Esta es que mierda. es un sinvergüenza. Eres, perdona, eres un sinvergüenza. O sea, me estás diciendo, tío, que no tenías tiempo en GameCube para jugar tal. Y te ponías con el mono, tío, ahí a dar a los mejores, tío. Pero este juego, o sea, era un plataforma que tenías que controlar con unos con unas congas. O sea. Y te parece normal y bien eso, tío. Pero era, pero aparte, es que era muy buen juego. Era un juego, era un plataformas muy bueno. Era muy divertido, tío. Y no sí, el, con, con, o sea, el sistema de control... O sea, el sistema Que no le animes, a Astor, cállate, no le animes. No anime. Está pensando <laughs> Nintendo en la gente que compró el Conga y dice, mira, vas a seguir claro, aprovechando el periférico. Si vas es que a aprovecharlo no hay con el... un juego de verdad y no con esto <laughs> que en esto dar las palmas ahí que, está, que tienes al vecino que está intentando echarse la siesta y tú dando palmas. En fin... Es la historia idea era... Nintendera que, que no. Que, pues, claro. de hecho no la sí, vuelto porque ya pero porque tú es que la bueno dado, pues tío. imbécil está claro pero sí. aureal di algo tío di algo de esto no no sí que yo estoy flipando yo creo que estos juegos no me pasaron totalmente desapercibidos o sea Ojo. pues esto, esto era un plataforma muy sencillito pero oh, que tienes pues que manejar sí. con, con o sea uh, con adelante con atrás las palmas o sea claro. porque voy a controlar tío. Voy a tener un manejo normal pudiendo dar ahí a los porque Si controlas no, no, esto con un mando, no tiene ni puta gracia. Es el juego es eh, la forma eh, más fácil y más tonto de la de la vida. Correcto, ahí es donde quiero llegar. Claro. No la razón, ya está, sí, que continúa con tu. Pues, ya está, pues por esa regla de tres, ¿para qué vas a jugar con un mando de GameCube a cualquier juego? Pudiendo tener un mando de verdad y normal. Uno con esa mierda que no hay quien la entienda. Joder. Toma, y, ya cacho. Analogía, analogía <laughs> patética. Te di la razón en ciertos juegos, en otros no. Bueno, pero bueno, continúa. Venga, va. Eh, bueno, va. El muy bonito, eh, plataformas con bongos y tal. Esto y es una maravilla. Con y, y termino con, pues, con, el, con el Super Mario Sunshine, que, que me sigue pareciendo de los mejores Mario 3D, por supuesto, pero por desgracia, de los más putos. O sea, yo dejé de jugar por, por su dificultad. O sea, me sí. desanimó. Llegó un momento cuando iba a medio juego que dije... Vete a la mierda, nene. No, dentro, ¿no? no quería no seguir quiero. jugando nunca más. O sea, no sé, no recuerdo qué pasó, pero dije, mira, pasó. O sea, era, era la dificultad de. y mueres, y mueres, y mueres, y mueres, y mueres, y, y deje de jugar. Yo creo que pienso como Sergio, que hemos puesto, creo que, la misma cara de. No. Sí. Pero porque Lázaro es que es un pobre de diablo. Es que soy, no, a ver, claro. es que eh, yo estoy aquí para, pues, para decir tonterías. <laughs> es que eso, eso es así. No, no, mira, yo tenía mucha curiosidad porque me preguntaron hace un año, así, en plan yo era mi respuesta era no, no recuerdo si me gustó mucho o no me gustó porque claro pasan muchos años juegas a otros Mario y al final te va cambiando y te queda la nostalgia pero lo jugué con la 3D colección esta que salió en Switch la colección de rom sí sí Correcto. exacto y, y no o sea me gusta al principio el primer la isla del fino todo ese rollo me encanta pero a medida que pasaban los escenarios era aquí pasó algo o sea se nota que lo hicieron con prisas muchas fases muchas misiones repetitivas pero es verdad que este tema es muy difícil. O sea, que tiene sí, unas bases que te sucian a un poquito locos. Sí, sí, a nivel de plataforma además de saltos milimétricos. Sí, sí. O sea, es, es muy jodido. Y eh, luego te fin. fijas en que algo le pasa de que no está bien en el diseño cuando hay estrellas, o sea, monedas de estas azules o rojas que están aleatoriamente oh, en, correcto. en algo de llegar Ahí iba, suelo. A, iba a llegar. A, ahí, ahí iba, este, iba sí, a llegar sí, Hay, hay, hay bugs por ahí raros, ¿verdad? Sí, sí. No, no, no era era, era el diseño, diseño. Era diseño. El diseño. A ver. Yo en este juego he de decir lo primero, gráficamente era impresionante, la cosa sí. como pero una cosa impresionante, sobre todo ciertos reflejos. Como el agua, la, la luz. El, bueno, bueno, a mí parecía tremendo. Me gustó mucho el tema del, de la mecánica nueva del agua. ¿Cómo se llamaba? aquapac ese, ¿no? Eso es correcto. Me gustó me gustó bastante, ciertamente. La cámara era horrible. Para ser un Mario era bastante regular, no mala, pero bastante regular. La del sí. 64 era mil veces mejor. Yo creo que es el juego Mario más difícil que hubo. Si te lo querías hacer, cuidado al 100%. Incluso más difícil que los levels y cosas de esas, al menos en mi opinión. Por la sencilla razón de lo que ha dicho Alberto. Yo este es el único Mario que no me había acabado al 100% porque era ridículo. O sea, tenías que ir echando agua a, a todos los putos escenarios para que te saltaran la moneda sí, saltar la las monedas. Era verdad. ridículo. Entonces era ridículo. Yo me la acabé normal y ya está. Pero a mí me dio un poquito de pena porque no era lo que se esperaba. O sea, tenía cosas que estaban muy bien. Y a mí yo sigo diciendo que es un juego muy notable, pero no es la excelencia a la que nos tenía acostumbrado Nintendo con Mario, en mi opinión. Ya, pero yo Siendo creo que muy buen juego. Desde, desde Mario 64 jamás ha podido igualar ese, el ese Galaxy, nivel de el Galaxy. El Galaxy, de los... Galaxy, sí. cuidado. ¿eh? Y el Odyssey sí. también está a un nivel sí. increíble. El Odyssey, está... bueno. Cuidado. El pues Galaxy, me... yo lo compro. Pero el Odyssey, el Galaxy lo compro porque además no lo he jugado, ninguno de los dos. <laughs> oh, o, le, de Narrum, o sea, se por está. eso ahí me, ahí me fío, ahí no tengo nada que decir, pero el Odyssey sí, y el Odyssey. Pues, a, a mí me rico, gusta mucho pero, todo, pero como casi todos los Mario. Tampoco, pero no hay Mario O sea, lo que es romper un poco con, con, con mil mierdas establecidas y, y crear Hombre, un Hombre, pero es que referencia. eso solo se va a hacer una vez. O sea, ah, no. para mí. Para ya, hombre, pero las has hecho, hecho una vez en NES, las has hecho otra vez en Super NES, las hecho otra vez en Nintendo 64 y luego ya no terminas de hacerlo. Pero bueno, no, está, no, es, has es, hecho, es, no se puede hacer una de solo. Es, ya, pero, este, ya, pero, a ver, tú me entiendes no lo mismo las dos D que las tres ds El salto, ya. para mí no lo mismo. Entiendo sí, lo que pero dices aún así, Pero aún así, entre NES y Super NES también hubo salto gordo. ¿Eh? Entre NES y que, Super en, NES. En, claro, entre Super no, Mario no 3 y Super Mario World. Cuidado. Oye, Super Mario 3 y World no. Pero Cuidado. Super Mario 1 y Super Mario World sí. Sí. Quiero decir, en ese, ese salto de generaciones había, había bueno, otro rollo. Pero miras sí. el Galaxy con la gravedad, el, dise sí. el diseño de niveles es en plan, esto es una locura. Y sí. su evolución fue decir, mira, el juego este de por sí es perfecto, el manejo, pues ahora vamos a hacer un diseño de niveles increíble. Mejor todavía, y... sí. Y luego con Odyssey es igual, el control. Es que no hay ninguna plataforma que tenga un control tan bueno. O sea, es que es milimétrico. Corre, Yo sigo, sigo diciendo que, que Super Mario 3D Land es de mis Mario preferidos. Eh, bueno, es que claro, ese juego sí, es muy sí. bueno. Ese juego es la hostia. Me flipo. Correcto. En fin, bueno, muy voy bien. a terminar. Que, que a esto ver. no era el final. El final viene ahora que buscando he descubierto que no sabía que existía a ver. el Wario World. Sí, que, no es muy, que, no era, que estaba bien. Pero tampoco me oh, voy allá. Está eh. bien. Yo lo Estaba que digo visto... sí, sí. Fíjate, fíjate. ¿Ese <laughs> ¿Es de ¿Por el de Treasure? No? no, no sé, no sé de quién era, pero. pero Ay, eh... Sí, este era de Treasure. Sí, sí. ¿En serio? Sí, 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 sí. Era no de lo Treasure, creo. cuidado, eh. Sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. ah, Vamos, te los hablo, los ojos. hablo de memoria. Hablo de memoria. Pero ya te lo miro, pero. Que, que, o sea, compárame esto con, el, con lo que acabamos de ver. Sí, Sí, es de Thresher, ¿verdad? Madre de Dios. Pues esto a ver, se yo, jugaba no, mejor o sea, de lo no, que no se sabía veía. Ni, que, ni que existía, pero es feo como, como, como el solo. O sea. Sí, pero se jugaba más o menos bien dentro de que, a ver, era lo que era, eh. También te digo. Sí, sí, bueno, a ver, sabemos, todos sabemos que un Wario siempre ha sido un plataforma menor en sí, todas las máquinas sí, sí. de Nintendo. Pero, hostia, esto es, esto es plataforma menor con ciertos <laughs> problemas mentales. Es una cosa sí, un poco rara. Lo dices. Es sí. un poco feito, eh. Es un poco feito, por no decir. Pero ya te digo, que, oja, que ojalá hicieran un Wario como los de Game Boy y tal, porque esa se haga, muchísimo de menos. Efectivamente. Yo no te diría que son menores, porque tienen son muy, muy buenos. el de Advance. El de Advance. El de Pero es que el de Advance es el mejor, pero para es mí... Yo de ese pero esa era la excepción, al menos mm. en mi opinión. O sea, no ha habido un juego, un Wario tan bueno como ese. Sin contar los WarioWare World, quiero decir. Wario, Wario World, Wario Plataformas. Sí, Wario. sí, de plataformas Sí, bien, bien, bien. A ver, Aureal, tu turno. Me estaría. Pues a ver, yo esta consola la aprecio mucho, pero no me. No me convenció tanto. No, no significa tanto para mí como, como una PlayStation 2, incluso Xbox. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque la, cuando ya la conseguí para. para ¿Sí? uso personal, por así decirlo. Eh, primero que yo, en, por ejemplo, no sé si lo recuerdas, el hobby yo no, no, no la tocaba prácticamente, no hacía prácticamente reviews de, de juegos de, de GameCube. Pues bueno, los muy hacía todas yo, entre sí. y yo, básicamente. Sí, acaparaba <laughs> todo. Sí. Así que ya, y ya cuando la, la tuve para, para mí, los multiplataformas los jugaba en otras consolas, los jugaba en equipo. Lógicamente, Nintendo, sí. Y me limité a los exclusivos más conocidos. Sí. Hice mal porque no buceé en todos los títulos que tenía propios así, uh -huh. un poquito más de nicho, más jugosos. Y ¿Sí? me fui un poquito a lo, a lo más superficial e incluso en eso no, no los jugué todos y uh -huh. me centré en unos pocos. Así que más que la consola en sí, tengo buenos recuerdos de esos pocos juegos a los que dedico el tiempo. Al fin y al cabo, wow, yo siempre lo he dicho, a mí las consolas sí. en sí me dan un poquito igual. O sea, el reflejo normalmente son esos los juegos. Más allá de eso, a ver, los mando, el mando, quizá un poquito el diseño, la sensación de primeras, cuando la compras, pero yo sigo diciendo que las consolas, al menos en mi, en mi caso, lo que marca son los juegos, punto. Ya está, yo las consolas creo para jugar. Y ya está. Sí. A ver, dale, comienza. Y en, y en ese sentido, pues, mira, de juegos que sí que, que les dediqué tiempo en hobby consolas, en la revista, pues voy, voy con dos RPGs. Matenkaitos, ¿Sí? para mí sí que Uf. me gusta mucho. Mira, que no, no soy muy fan de las cartas y todo este tema, pero Correcto. a nivel visual era, era precioso, era, sobre todo los niveles estos que eran eh, las nubes, las ciudades sí, y las sí. aéreas y esto. Estaba, estaba genial y el sistema de combate me, me enganchó mucho. Correcto. Era, con todo el tema del mazo de cartas y todo esto me, uh -huh. lo disfruté un montón. Luego hablaré de él. Correcto. Sí. Bien. Y también Wind Waker. Que lo mencionabas tú, eh, que es un juego que ha sido, no sé por qué, simplemente por el cambio de estética. Que sí, había sí. mucho, mucho talibán que decía: No, no, esto tiene que ser la estética es de siempre. Eso es Ideal. El Space, el space sí. World del año 2000, que fue cuando se presentó. Eso Yo en, es. Es, en esa época estaba en otra revista, en el foro, y, uh -huh. y recuerdo, a la gente. Se volvieron locos. O sea, esto no es sé, esto es una mierda, porque sí. querían el, la demo técnica que la se había enseñado, técnica, que era el estilo Karina. Sí. Simplemente por eso, porque el juego es, es increíble. Sí, y fue la, las críticas más, más furibundas que tuvo este juego, totalmente infundadas, porque luego era una maravilla. Esa era tremendo, variado, sí. el combate era una delicia, tenía momentos, yo qué sé, hasta las fases de sigilo tenía. Y Pero es que yo voy era... más allá. Es que técnicamente, puro, sí. o sea, la, es que técnicamente era. Impresión, es que no había nada parecido ni, ni quien se le acercara. O sea, con la distancia dibujado que tenía esto, las animaciones, y tal, bueno, sí. bueno, bueno, para mí se me daba. En y además, con una estética cel shading bien hecha, que por aquel entonces sí, estaba, estaba hecha muy mal directamente. Y en este caso era una cosa, pero vamos, muy, muy loca. De no, hecho, y... este juego no era cel shading, era toon shading. Sí. es como le denominaron directamente sí, es verdad, hablando, con, es hablando con propiedad. No, y que además era una estética que se sacaba partido a nivel de, del argumento, porque era de los que yo recuerdo, no he jugado mucho, por desgracia, muchos de, de la saga Zelda, uh -huh. pero este era tenía un sentido del humor que, que era, era súper gracioso. A mí me hacía mucha gracia. De uh -huh. el, el niño este de la isla que iba con un moco, que sí. Sí. era súper gracioso. Sí, 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 sí. Cosas sí. así, los personajes sean muy expresivos, el propio Link también, esa gama mucho jugo a, a la estética. De los mejores Link, al menos en mi opinión. Sí, 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 sí sin duda, sí. Ah, uh -huh. sí, este de, de mis favoritos. Mira, también volviendo a lo de la revista, ¿Sí? me acuerdo que, que luego también luego lo disfruté yo mucho en casa, eh, el Rogue Squadron 2, el eh, uh -huh. Leader. Porque además me lo enseñabas tú, me decía, fíjate, en la cabina, en primera es persona. Que era muy, es que era, yo era muy pesado con eso, sí. No, pero es que <laughs> la era una por comercial. Porque decía, que, que estaban todos los elementos estaban entre de la propia cabina de la nave. Sí, sí. Y, y luego ya cuando lo pude yo jugar tranquilamente, era, era increíble lo de este título. Era Hasta el sonido, lo tenía todo, es que era increíble sí, sí. todo. Yo me pasaba la vida yéndome abajo al suelo, porque en aquel sí. entonces los, las texturas eran... Planas bastante mierdas en este tipo de juegos, y yo recuerdo ir al pues a, la, a la parte de abajo al suelo, en los niveles de los que había, y veías que había un, más polígonos en el suelo casi que en el que en el cielo. Es y verdad, flip, que, me acuerdo flipabas, que, que, que sí. lo veías desde lejos y decías, va, eso es una textura. Y bajabas y decías, hostia, que estás todo aquí dibujado. Sí, sí, sí. sí que está todo, todo hecho, es verdad. Estudio que, por cierto, se fue a la mierda para mi desgracia. Sí. Después por de los leer. Famoso leer... que madre, sí. madre, mía. madre mía, madre mía. Eh, es que, que dedicar un es... solomillo a, a estudios que se fueron a la mierda, bueno, eh. sí, Basta sí, con pues, dedicar un solomillo a encargos de Sony. <laughs> encargos de Sony que <laughs> y hundieron destroza. familias. Sí, sí. Correcto. ¿Qué vas a decir? No, que resucitó no. el estudio, pero yo... Hemos puesto tal, pero nada. No. Es que yo por lo menos me contentaría con que hicieran una remasterización. Tal vez un lavadito sí, sí. de cara porque como juego de acción está muy bien. Ya, pero no, no, no. no es tan fácil por la licencia, cuidado. Justo, claro. Eso lo he dicho mil veces, pero no se puede por la licencia. Porque vamos, otro juego que no lo quería decir porque es muy pesado, le está jugando también, lógicamente. Y al otro, bueno, ahora, ahora hablo. Y es una cosa, es que sigue siendo impresionante. Pero incluso para... A día de hoy, simplemente actualizando la resolución, es que es una cosa, sí. es que es increíble. Lo digo de verdad, o sea, es una cosa cojonante. Eso y, y el... el control, que era buenísimo, por cierto. ¿Y el 3 te mola el tema de las fases de pie? a pie Luego lo voy a decir. Era vale. asqueroso eso, pero. Vale. <laughs> pero, pero, pero. Sigue, sigue, continúa, que vas bien. Sigo con pues, unos títulos que ya habéis mencionado, pero que también yo disfruté mucho. Eternal Darkness, pues es que, sí. que no puedo añadir mucho más de lo que habéis mencionado. Eh, era un juego que. Incluso quitando lo de la locura era muy sólido, funcionaba uh -huh. muy bien, era muy, muy entretenido, muy variado. Sí. Pero yo todo, era, al final eran truquitos lo del Insanity, que, que sí. eran pues cosas a lo mejor un poquito limitadas, pero que a mí me funcionaban mucho. Lo de, muy bien. Lo de que de repente te morías, lo del volumen, sí. lo de la, la pantalla, todo era muy efectista y a la vez muy efectivo. Sí. Correcto, y pues también en, estaba diciendo también los Resident. Los Resident me encantaron oh. mucho tanto el, tanto el remake que uh -huh. me, me sorprendió, sobre todo, no ya a nivel técnico, que, que eso sí que lo vi en la revista y me dejó empatado. Uh -huh. Pero como ampliaba también con más contenido cómo metieron sí, lo, sí. De, lo que habían descartado de, de Lisa Trevor uh -huh. que enriquecía mucho el sí, juego sí. en sí, lo ampliaba muy bien sí no se notaba nada forzado verdad no no, 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 no es, es que ¿no? Y está muy bien integrado todo uh -huh. y, y del 4, pues no es que, es que sin palabras lo vuelto lo volví a jugar hace poco sí, sí es verdad que es una fórmula que ahora ya chirría un poquito sí correcto pero te quedas te quedas ahí como diciendo joder Ahora mismo es una fórmula que no tendría mucho recorrido, pero en su día eh, fue una revolución. Tuvo muchísimos imitadores, incluso dentro de la propia saga. Sí. Y es que era una pasada. Y, y lo que había, había citado tú antes, que esto en una consola de aquella generación era. Pero ni de cerca, ¿eh? Sí, sí. Era cerca. absolutamente increíble. Mm -hmm. Y además que que podrían haber ido por la vía corta a decir, bueno, hacemos esto, cubrimos el expediente y tal, pero no era, era un juego larguito para lo que era un Resident sí, sí. variado y... y con unas batallas, con una batalla sí. contra el jefes contra enemigos finales que para mí es de las mejores de la saga en general. Sí, sí. Y también he de decir, fíjate, antes estamos hablando de juegos eh, influyentes, para mí este título es de los juegos más influyentes que ha habido en los últimos tiempos, junto con otro que no se menciona nunca que es Gears of War. Pero sí, bueno, yo lo dejo lo caer ahí. Que son sí. dos juegos ninguneados en ese aspecto, pero de una manera tremenda. Sí, ¿no? Y que luego tienes en cuenta los muchísimos problemas que tuvo este desarrollo. Podrían haber hecho una cosita aquí más sencilla, pero incluso introducían mucho los elementos de, del lore de la saga, lo, lo, sí. lo integraban todo muy bien, así que una maravilla. Y voy Muy a terminar bien. ya con, con dos un pelín de nicho que a, yo disfruté mucho Star Fox Adventures a pesar sí, de se que me, era... se me ha pasado mencionarlo, sí. aunque, aunque bueno, no jugué mucho porque me, me aburría un poco, pero bueno, <laughs> es verdad. Se le veía que venía de, de otros títulos, lo, lo adaptaron al Dinosaur Planet y uh -huh. se le adaptaba muchísimo. Y ahora este ahí los dinosaurios ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño? ¿Qué hacen estos modelos tan, tan detallados aquí de, de un diplodoku? Pero qué pinta aquí. Pero pero al final te da lo mismo. O, o a ver a, al pavo este con el. Sí, el de la montaña, ¿no? Con el, sí, sí, o a, con este manejando un bastón Bow. que decías, pero, pero bueno, esto que, si tendría que ser con un blaster todo el rato, pero, Sí pero estaba muy bien y, y sobre todo era un mira te vuelvo a mencionar porque también lo, me lo comentabas en la revista y me lo, me lo vendiste muy bien lo del el pelo el pelito de, el, de los personajes espectacular no me cansé de decirlo en la revista pero pero todo el rato eh yo recuerdo sí. a martínez era ya sabes que era muy friki de los gráficos y tal. Yo recuerdo que aquí podías comprar en una tienda los prismáticos, una especie de prismáticos. No sé si os acordáis. Sí. Bueno, pues lo que hacía era comprar esos prismáticos y le daba a tope de zoom, justo. Al pelito. Justo, no, no, al pelo no, que también, sino al, a la textura de la hierba. Era. Sí. Yo lo recomiendo que la, alguien que la gente que tenga la, la GameCube original o por emulador lo que sea que lo haga, porque va a flipar con el grado de detalle que tenía el juego este. Con, con el tema de la hierba, es que era de coña. Es cierto sí. que luego el juego en sí, para mí, va de más a menos. Yo me la acabé dos veces y me pareció al final un poco coñazo, todo que decir. <laughs> Joder, para, para parecerte un coñazo te lo has acabado dos veces, cabrón. Sí, pero a ver, de esto es un orden, pero siendo, siendo bastante bueno, porque era un Zelda like, o sea, wannabe mejor dicho, pero no, pero no. Pero también es cierto que para mí fue el último gran juego que hizo. Hicieron sí. los de Rey, porque a partir de ahí se fueron a la lona, pero madre mía. A hacer, partir a de ahí, hacer, cameo hacer, que te veo. Hacer, ¿eh? hacer a, a hacer avatares. Hombre, pero cameo está muy bien, cabrón. Sí, bueno. Madre mía, otro defensor. Ese estaba basura entre, entre, entre el Dark Souls y ese Para el juego de <laughs> Ultimate Game es Que no tenéis término Pero no, Cameo ver, está bien ver, cameo Es una, perfecta una bien. basura inmunda El, el Perfect Dark te lo compro Que estaba bien, pero no era lo que se esperaba Ni pero, muchísimo menos ¿vale? no, Pero Cameo, pero, tío Cameo no era es indefensible de ninguna la de las maneras O sea, es que Estoy con la basura lazarina en este caso Y yo hay cosas que puedo ser muy radical Pero ahí es que no, ahí no yo, so, yo puedo ser en algunas cosas radical solo. En algunas alguna, alguna <laughs> puede ser no radical. Radical, <laughs> Viva, Viva Piñata también lo hicieron estaba muy sí, bien. O sea, bueno, que, también. Bueno, que, bueno, me estaba hacer, ese tío. Ultimate ah, es Game. Está, ¿Lo he dicho he apuesta? ¿Lo, o sea, ¿lo, he de, de sí, sí, ¿Lo he dicho de verdad? Sí, sí, lo ha dicho de verdad, el cabrón. Pero es que estaba es que mirando la pantalla y ver si se ríe, digo. Este, no, 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 no. Se ríe, lo está diciendo en serio, ¿eh? Viva Madre Piñata. Es que ah, no bueno, sé. pero porque está, está con la gafa. Cuidado. Cuidado. Espera. Viva Piñata hizo algo bien. Y es la canción de presentación que ahora mismo está sonando en mi cabeza. Madre mía. Lo madre siento. Si viva Piñata, ti Pati. Bueno, pero Joder. como juego era una auténtica mierda. Era una historia. Sí, era un desperdicio de juego. Bien grande. Sí, pero sí. Bueno, os sacan de los géneros que os gustan y, y no vengan no más. Sí, tío, no, no, sacan no, de no, los juegos aquí. buenos, tío. Os sacan de no, un no, juego de, de patadas mal. y una japonesada y es como, esto no es juego. Bueno, menos mal que, que, que está ahí, ya está sacando ahí el nervio, Alberto. Tío, <laughs> no, de es decir, que Red re es uno de mis estudios favoritos y a mí me dolió en el alma la, la etapa de GameCube viniendo de la de Nintendo 64. De ellos esperabas, pues eso, una cantidad de juegos increíbles. Y al final, cameo que iba a salir, lo pasaron a Xbox. En Xbox el, el Grey qué? Porque, es ¿Verdad? ¿no? <laughs> no, no, es que estaba pensando en Gride by the full. ¿Te gustaría sí. también? Full. <laughs> pues me gustaría volver a rejugarlo. A mí en su momento no me no, pareció no, tan no, desastroso. El grab by the no, goal no, is no, este. Le jugué hace poco otra vez, no, aunque no, no te lo creas, es. hace unos años. Era, era un puto desastre. Claro, es el el mejor mejor, que, combate vale. con el stick, que ni siquiera era con botones y era un poco raro. Eso. Raro, era muy, muy Ese triste. te lo veía jugar en la revista Sergio y madre mía, te estabas muriendo <laughs> en vida. Es, es <laughs> que, madre mía. Era como la aspiradora de, de Luigi, pero te estaba absorbiendo el arma. Eh, <laughs> era como, te quitaba años de vida, mientras lo jugabas. Sí. Era cuando pero... Rassiel, cuando absorbía almas, por pues lo mismo. Yo estaba sí, ahí sí, diciendo, sí, madre mía, que es esto? Maciel, pero <laughs> Va a ser viendo otra cosa, vamos. <laughs> Jintonix, en <fin>. eh, ahí. <laughs> en fin, leal. bueno. Continúa, Real. Que, Termino que, que ya con, con uno que sí, ya lo he reivindicado en otros programas y lo volveré a hacer que, porque a mí me... Me lo pasé en grande con él. The Twin Snakes. Es que es muy bueno ese juego. Es buenísimo ese juego y... Eh, Pasa una cosa parecida como con el Wing Waker, los talibanes de mierda diciendo: sí. No, 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 es que no lo ha hecho Kojima, es que lo han hecho así. Yeah. No, gilipolleces. Y cuando ya rebates esos argumentos, porque el juego es una, una pasada, uh -huh. te vienen con lo de las escenas. Sí. No, es que el director este se flipó primero, que es Ryugai Kitamura, que es un director que a mí me mola mucho lo que ha hecho, tanto en Japón como, como en Occidente, las películas que ha hecho. Y que decía, no es que sea una flipada con tiempo bala, Matrix. Y dice, no, es algo que ha mencionado antes Alberto. Este pavo hizo las eh, secuencias tal cual eran en el Metal Gear Solid original. Y fue el propio Kojima que le dijo: eh, hazlas a tu estilo, flipate. Y mira, mete cosas de Matrix que, que, que yo soy muy cinéfilo y me flipo enseguida, mételo de en Matrix, seguro, venga, venga. Y fue todo por el propio Kojima y Eso no lo tienen en cuenta los lo radios. Pero más allá de eso, es que el juego es, es que era muy bueno. O sea, sí, 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 Muy bueno. Está, vamos, está con el original, que es que era muy bueno, joder. O sea, es, que es lo que hay. Mira, pues, es correcto. Tanto es, que menciona es... de, de remaster de estos, un remaster eh, que jamás podremos ver de, de este, sí que nah. me gustaría. Olvídate. Yo, sí. o, ojalá, pero me extraña. O sea, lo que es un real de, de, de la opinión ahí de los talibanes y de los flipaos. Sí. Es lo que a mí que, que nunca lo jugué, es lo que más me ha llegado. O sea, yo tengo la opinión de Bruno, mm -hmm. que lógicamente la respeto por encima de, 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 de la de mi padre, por ejemplo. <risa> <risa> en videojuegos, lógicamente. Eh, que me decía que tenía que jugarlo porque era la hostia. Y luego 800.000 opiniones de Pero una mierda, es unos flipar, no sé qué. O sea, y al final, sí, y al final lo que prevalece ahí es que hay un mogollón El de gente ruido. que te ha dicho que no, que, no, sí. que no está bien. Y sí, que sí. se tira. Bueno, mentira, me pareció buenísimo. ¿Este que opinas, claro, claro. Álvaro? ¿Alvaro eh, Alberto, ¿perdona? Nah, a mí me mola. y si, por eso digo que, la, que no entiendo la polémica por, por, porque ya había escuchado que Kojima dijo, no, tú haces estas cinemáticas, pero bueno, yo qué sé, a mí me parece mejor jugar a esto que al original, en el sentido de que el original a lo mejor te va a entrar mucho peor si estás acostumbrado a gráficos nuevos y vas a decir, vaya mierda, es Metal Gear. Yeah. Y es en plan, bueno, aquí tienes el Metal Gear con mejores gráficos, estilo Metal Gear 2. Sí, y al final el juego es el juego y la historia sí. es la historia. Entonces, no, no, nunca entendí este, este odio viste era la. Pues yo, yo creo también. que es, es el mismo odio de. de, de eh, soy Arcane, eh, hago Deathloop, Loop, pero después ya soy exclusivo de Microsoft. Y hay. 40 subnormales, porque no tienen otro calificativo, que dicen, vamos a boicotearles porque se han ido a Microsoft y yo no pienso comprarles el juego para mi consola PlayStation. Pues igual, los 40 mm -hmm. subnormales de aquellos tiempos. Básicamente. Sí, yo creo que en aquellos tiempos había pues, con la polémica que hemos comentado de The Wind Waker, que no tenía mucho sentido y ya está. Claro, sí, claro, más. pues eso, es, es ese rollo, pues es que, es que esto no es un Zelda porque no... La putada es que al final... final... Al final es el ruido lo que se queda y, claro, y claro. es la, lo que ha permanecido de estos juegos. Es sí. La rumorología y las críticas sin fundamento. Sí, a mí me da pena, porque además es que este ah, ni tan siquiera se lo reconocen a Silicon Knights. La gente sí. se ha quedado solo con Eternal y luego te Human y este juego pasa como, como si fuera uno más. me parece una cosa sí. de locos. Pero bueno, uno de los muchos grandes juegos exclusivos, entre comillas, que tenía que tener aquí. Pero bueno, mm. en fin. Pues ahora yo voy con, eh, voy rapidito, eh, me he querido salir de lo evidente porque es demasiado fácil, entonces me he ido un poquito con juegos menos conocidos, pero que a mí me, me gustaron mucho. Empezando por Tales of Symphonia, que es una saga que ahora, bueno, parece que está remontando otra vez. Eh, no era, cuando salió, el problema es que no era para nada conocida aquí en en Europa, ¿para qué vamos a decir otra cosa? y menos en España, o sea, aquí ya de hecho, en aquellos tiempos, yo recuerdo Dragon Quest lo justo y necesario, era Final Fantasy y poquito más, y a mí me parecía que era esta, esta entrega me pareció que era buenísima, no diría, o sea, no puedo decir que es la mejor, porque no me lo parece pero me parecía que era realmente, realmente buena, sobre todo el sistema de combates como siempre que es de las, para mí, de las mejores partes que tenía, que ha tenido siempre esta saga, y luego los, los personajes me parecían que están bastante eh, bien Bien recreados, en el sentido pues eso, eh, eh, de personalidad y demás, no solo de plan estético. Que por cierto, gráficamente estaba bastante bien para ser un juego, digamos, de su estilo y japonés. Más cosas. Siguiente. No podía faltar Naruto Clash of Ninja, que era la saga, <laughs> que era la saga exclusiva de GameCube. Que ojo, que era este juego, creo que lo hizo, lo hacía Nightingale, que tuvo como tres o cuatro entregas en GameCube y era buenísimo. Como, como juego de lucha, yo creo que a ti te hubiera. No, ¿Tú le probaste, le llevaste a probar Lazarín? No, que va, tío. Yo creo que, te hubiera, yo creo que te hubiera gustado, ¿eh? Sinceramente. ¿Quién lo dice 18. De, los de los shooters famosos de naves. Sí, sí. 18 sí. Racing, los de que habían hecho. No sé si el Bloody <laughs> Roar había, lo habían hecho esta gente. Pues también. el Bloody Roar, ahora que lo hice, yo creo que también era suyo. Pero tendría hmm. que mirar, ¿eh? No sí. lo sé, que por cierto, Blood y Roro, otra sala de lucha que no se acuerda nadie, era bastante Uf, buena. La verdad, sobre todo idea. técnicamente era tremendo. El, el era 3 de 4 era muy bueno. Y una además guía de este... combos para superjuegos, Pff, acojonante. Muy bien. Pues eso, que además este admitía eh, opción para cuatro jugadores que en aquel entonces no se estilaba y funcionaba bastante bien. Y además, oye, técnicamente se movía de, bastante, de manera bastante fluida y tal. Yo creo que es un juego bastante ninguneado. Más cosas, Super Mario Strikers. Juego que. <laughs> Estaba por meter Sega Soccer Slam, pero como ese era multiplataforma, he preferido meter este, que sin ser el mejor juego, digamos, arcade de fútbol, a mí me parecía bastante bastante divertido. En la línea Nintendera, super arcade, lógicamente, sí. con chorradas de por medio, conchas por ahí volando y tal, pero era bastante divertido jugando en multi. Y ojo, el el, digo soccer, yo, de el soccer Brawl de, de la generación... Pues más o menos. Sí, sí. No, a mí me, me gustó bastante, estaba bastante bien. Pena siguiente. que no hayan hecho uno nuevo, ¿eh? Pues yo siempre pues llevo sí. pensando que lo iban a hacer y, y nada. de no hay manera. Sí, sí. A mí es que me parece que es muy buen juego. O sea, además, oye, que les cuesta mucho que se esto. La compilación aquella de deportes, ¿no? Que hicieron? ¿Cómo se llamaba aquello? Que tenía el el fútbol. Sports y Mix y... o algo así se llamaba. Sí, ¿no? sí. Mario Sports Mix o algo así. Me suena sí, a la cabeza, pero no lo no que... no sé. Seguro. Pero sí, mí, sí, no. sí molaría esto, ¿eh? Sí, a mí estos juegos me gustan mucho. O sea, lo, además, gusta el estudio lo han comprado. Ahora, Next Level, que son los autores, son de Nintendo. Entonces, a lo mejor algún día... Sí, no sé, además yo creo que es un... Joder, son un juego que. No me molaba la hacer. celebración del gol de Mario, tío. Ahí está. Qué maravilla. No, no, me acordaba, no me acordaba de la buena pinta que tenía, la verdad. Este juego estaba me muy bien. Me así un poquito. Y esto no, pueda... estaba a punto de meter el Beach Volley, pero me ha parecido demasiado freaky. Y ya he dicho, Va, voy a meter este que por lo menos aparece Mario y la gente lo habrá jugado, espero. Siguiente. Eh, Star Wars Rebel Strike. A ver, contestando a la pregunta de Ureal... ...evidentemente me pareció mucho más impactante... ...y mejor de manera objetiva... ...el primero, Star Wars, pues ese error de ...estándar, porque en este las fases... ...que le me metieron a pie daban bastante asco... ...no me parecieron que, a ver, en lo personal... ...no me parecieron que fueran horrorosas... ...como alguna gente mantiene, pero eran... ...eran, eran flojas y netamente inferiores, pero... Eh, ...una de las cosas... ...que nadie se acuerda de este título... ...es que tenía modo cooperativo... ...para dos jugadores a pantalla partida... ...en el que básicamente... Eran, no sé si era entero, pero prácticamente entero el, el juego anterior. Tal y cual, es que, sí. o sea, de verdad, es para, es para verlo. O sea, que además se movía bastante bien. Que este juego, o sea, que, que los de Factor 5 fueran capaces de decir, pues ahora me saco la chorra y no. Si os parece poco moverlo a, pues a pantalla entera, voy a meter en este juego dos juegos en uno, con el primero a dobles en cooperativo y tal, y me parece una cosa. Este, una cosa este muy que, loca, ¿eh? De los de los pocos Que tenían escaneo progresivo en ¿no? la imagen. Progressive scan. Sí, sí, sí. Tenía progresivo. Que doblaba la resolución vertical, alguna cosilla. Sí, sí. sí. Este era de progresivo Que era, a mí me parece una cosa de locos. O sea, de verdad te lo digo. O sea, no sé. Si sí. ya de primero era impresionante técnicamente, esto ver la doble, sea más que se mueve bastante bien, me parecía una cosa ya increíble. Pero bueno. Siguiente. Resident Evil 0. Que sin estar a la altura, lógicamente, ni del 4 ni del. ...ni del remake del 1... ...a mí me parece que es un juego que se le maltrató... ...en demasía... ...por tener un sistema de juego un tanto particular... ...que con el tema de los personajes puedes cambiar... ...pues uno a otro y tal... ...el tema de que podías dejar los objetos en el, en el suelo... ...y se quedaban ahí, permanecían ahí... Eh, ...yo creo que no era tan redondo... ...y necesitaba un poquito de pulido... ...sobre todo en cuanto a equilibrado de, de dificultad y tal... ...sobre todo iba de... ...al principio era demasiado difícil, luego... Eh, tenían como, como ciertos valles y demás pero a mí me pareció que era un juego tremendo y técnicamente era impresionante o sea el que eso nadie lo resalta técnicamente era impresionante muy loco Sí, sí, sí. El argumento sí, era rarísimo y, y demás que a mí me parece, me parece bien, que al fin y al cabo es un juego de pues eso, Sí. De y lo, que de sacado, lo que has destacado como negativo, lo de dejar un objeto en el suelo y que esté ahí, o sea, en aquellos tiempos, acuérdate de lo que nos flipaba eso. Sí, ojo, digo negativo claro. no en lo personal, sí, pero que la gente sí, lo sí, criticó a nivel porque tenía sus ¿no? baúles y esas sí, cosas. Claro, claro, y, pero es que, o sea, técnicamente aquello fue una revolución. O Será como lo de decir matas a alguien y se queda el cadáver ahí, te das una vuelta y cuando vuelves sigue ahí, tío. Sí. Que era como sí, sí. hostia, que este día era tremendo. Claro, pues esto claro, es igual. claro, esto es igual. Y a mí yo sigo diciendo que si este le ajustaron un poquito, me parece que tiene, tiene mucho margen de mejora como remake, al igual sí. que el 3, como ya, como ya hicieron. Pero bueno. Quinto, baten Kaitos, como ya lo has comentado tú, no voy a decir mucho más. Además opino igual que tú. A mí las cartas me, me repudian, me dan bastante asco, no me gusta nada eso y tal. <laughs> pero me parece que el sistema de combates era muy bueno, muy enganchante, funcionaba realmente bien. Sí. Estéticamente era bastante bueno dentro de lo que cabe, pero, pero para mí lo mejor era la banda sonora. O sea, la banda sonora era. La verdad, no lo he mencionado. Sí. La banda sonora era acojonante, al menos en, en mi opinión. Solo por eso merecía la pena. Número cuarto. Esto es un poco de trampa porque no era exclusivo, pero tengo que mencionarlo. Soul Calibur 2, ¿Por qué? Porque era un juegazo escandaloso a pesar del mando de mierda de GameCube para juegos de lucha y por el tema de Link que de hecho en aquel entonces si, si no recuerdo mal eh, era raro porque en aquel entonces vendía bastante más eh, sobre todo PlayStation y tal los juegos para, que se aparecían para la consola de Sony pues en este caso lógicamente los nintenderos nos hicimos escuchar y arrasó la versión de GameCube porque aparecía nuestro querido Link. Que la versión de Xbox era Spawn y en la versión de PlayStation 2 era Hirakashi, si no recuerdo sí. mal. Sí. ¿Cuál, ¿Y cuál bueno. fue el, el que metieron a, a Darth Vader, a Yoda? Y el siguiente. fue el, el 3, sí, ¿no? Sí. Sí. O sea, el, bueno, el siguiente, sí. Sí, sí, pero en este sí. caso, además, era fue un cro, fue un Cross, un crossover realmente particular, eh. Y además sí. que encajaba muy bien, ¿eh? Aparte de que el juego era un juegazo, evidentemente. O sea, me parecía muy bueno, pues como toda la saga, básicamente, sí. al menos en general. Luego el 3 y el 2, les meto más o menos en el mismo pack: eh, 1080 Avalanche y <laughs> Wave Race Blue Storm, que son juegos muy particulares. El o sea, Blue Storm no, estaba a punto de meterlo. Pero es que eran muy buenos en su género. O sea, de hecho, comparado con las mierdas que salían de Electronic Arts, como todas sí, las de tal, es, que es, que, es que había Año, luz. O sea, era, no, era otra forma de, de acercarse al. Al deporte bastante más guay, la verdad. Y en el, el 1080 es. tenía los gráficos, se ve en el vídeo, ¿no? Cómo se le movía la ropa, hmm. el efecto sí. de la nieve, o sea, gráficamente está chulísimo. Correcto. Lo que pasa es que, en mi opinión, eso, eso que comentas ya estaba en Nintendo 64. Es que lo de Nintendo 64 era muy loca. En este no fue un salto tan grande. Es como lo de Wave Race. Es que Wave Race en Nintendo 64 es que... te lo pones ahora y es que sigues flipando. O sea, es que no, no das crédito. Aquí era o sea, todavía no más no bonito. No sé Cómo lo hicieron. O sea, cómo hicieron la nadie. física del agua y tal. O sea, en esa consola. Es sí, absurdo. Sí. Es que no, no tiene sentido eso, tío. Pero vamos, aún así era muy bueno. Lo que pasa es que este juego... Los dos eran de Nintendo Software Technology. No era de la propia Nintendo. Y se notaba. Se notó... Para mí un poquito en el tema sobre todo del control y de equilibrio de juego, que eso Nintendo lo hace perfecto, ya que sí. estaba muy bien, pero no era lo mismo, no eran igual de buenos que los originales, en mi opinión. Pero aún así me parece, lo que te he comentado antes, Lazarín, que eran juegazos, pero muy nicho, por así decirlo, claro. no, no eran excelentes, sí. pero eran muy notables. De, uh -huh. estos, de estos Gamecube tenía, tenía por arrobas, tenía muchísimos. Sí. Lo que pasa es que no vendían consolas FPS. Claro, 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 es lo que hemos comentado antes. Uh -huh. Pero de estos tenía muchísimos, en mi opinión, ¿eh? Y he querido destacarse unos, po unos pocos porque no voy, a, no voy a meter todos. Y el número uno en este estilo, o sea, en, en lo que yo quiero representar es, que no era exclusivo, porque creo que también salió en Dreamcast. Y Icaruga Donkey Konga. Y <laughs> Donkey Konga. Y Karuga? eh. Qué cu eh. cuidado. O sea, a mí me pareció. Me sigue pareciendo de los mejores shooters. Caruga hombre, es un poco trampa porque era un juego de Naomi. Sí. O sea, sí, que sí, era, sí. era nativo de Dreamcast. ¿Sí? Pero... pero en esa generación fue exclusivo de, de Gamecube, por eso lo he metido. Sí, eh. eso sí. Y aparte, en Drink no le, no le conoció O sea, en Gamecube tampoco, pero es que en Drinkard yo creo que no se enteró nadie de que estaba eh, básicamente. No, bueno, al menos en España. Eh, oh, no, 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 perdón. El... Salió en Saturn, ¿no? ¿Puede ser? ¿Salió salió en me, En Drinkard me suena más. salió en eh, Vale, pero entonces, ¿cuál era el shooter de Saturn que era parecido, que lo hizo esta gente también? Radian no, Silvergan, ese. Eh, Radiant Silvergan, efectivamente. ¿No? Que también te alita, ¿eh? Que por también te alita. Pero para mí este para mí es la excelencia shooter pues por antonomasia. Además, shooter bien, o sea, con nivel de dificultad bien hecho, sin campear Perdón. y esas cosas. Además, el, el tema de la dualidad... De, de cambiar la dualidad no te mola, ¿no? Me ha... No, eso me rompía la cabeza de mala manera. O sea, no no podía con eso, tío. Ya, pero reconoces que está bien, o sea, te creo sí, sí, que sí, como es te... súper original, es, es la leche. Pero nunca, uh -huh. o sea, era la, la típica mecánica que dices, guau en el momento en el que lo automatice... A ser la hostia jugar esto, jamás lo automatice <laughs> Fue y incapaz, hasta, ¿no? O sea, era como el blanco, el negro, el blanco. O sea, nunca, nunca lo hice automático. Era, ya, ya, ya. No sé, era superior a, a mí esto. Pero te digo, para mí este es el juego que ejemplifica bastante lo que era el catálogo de, de Incubus, que era una consola que la vendían, entre comillas, como si fuera infantil y era todo lo contrario. O sea, de hecho, prácticamente, si echas un vistazo a los juegos que hemos mencionado aquí, o sea, Eternal Darkness, los Resident Evil, Metroid Prime, sobre todo el 2 y tal, eran juegos, incluso el propio Mario, Sí, no que era, no era para no era niños juego... para, para todos menos para niños por así decirlo efectivamente decir. o sea, no era el público digamos objetivo al que se querían digamos ligar lo que siempre se ha ligado a Nintendo ¿no? consola más familiar y demás pues en este caso uh -huh. no, lo, no lo fue y por eso para mí es una consola bastante bastante especial que además pues eso al a partir de ahí Nintendo ya tomó otros derroteros se fue a Wii con todo lo que eso conlleva y esas cosas pero bueno <laughs> es lo que hay es otro extremo tío. eso es sí eso es, pero bueno. Oye, pues hasta aquí el programa que ya está bien, ¿no? No está mal, no está mal. No está mal. Bien. No está mal, con un problemita técnico que hemos tenido, pero, pero bueno. Bien. ¿Ha sufrido mucho nuestro querido Alberto? No, no, me lo he pasado muy bien, iba a decir que eso, que me lo he pasado bien. Que a veces sois unos talibanes y unos psicópatas con los juegos porque, porque, porque no nos gusta viva piñata, ¿sabes? Y sí, sí, tal cual. Sí, pues somos, tal cual. Somos, somos unos descerebrados, tío. Ya es vemos. un juego muy bonito lo que pasa es que soy sí, pues haters hater de la vida muy bonito ¿no? y, Entonces... el, y el Barbie y el Barbie ese que monta caballo claro, eso, también a es súper bonito claro, es que, es que soy lo peor pero bueno que, que se os quiere y que me lo he pasado muy bien o sea que tenéis esa bueno, dualidad bien, bueno. ¿sabes? De, efectivamente Nos, te, te daría sicaruga... un guantazo y un abrazo a la vez o sea, somos los escarugas de los sentimientos humanos efectivamente vaya que bien traído pero bueno sí, sí, sí. sí. Oye, que un placer, Alberto. Te llamaremos, es. pero te, te dejaremos descansar porque encima los domingos están para, para eso. Pero bueno, nosotros somos así en lo que hay. Y nosotros nos vemos la semana que viene, posiblemente. A pero lo como mejor siempre, ya veremos, ¿no? A lo mejor sí, si a lo mejor no. Ya, lo veremos. Mejor. ya veremos. Pues hoy un placer y hasta cuando sea. Hasta cuando sea, hasta, hasta cuando sea. Hasta cuando yo yo digamos. Correcto. <laughs> Chao. Ala. Adiós. Adiós.